esto va a arrancar. Somos la Liga 2D. Señoras y señores, señoras y señores, Peter Boca. Comenzó, comenzó, comenzó. ¡Gol! Señoras y señores, terminó, 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 terminó. Bienvenidos al show del fútbol, puro fútbol, fútbol puro, aquí, la Liga 2D.cl, Arturo Fernández Vial, Trasandino, Estadio Esterroa Rebolledo en Concepción, Arturo Fernández Vial, bajísima campaña, preocupante rendimiento, solo un punto en dos en disputa, francamente en el Vial están nerviosos, por su parte el equipo Big Stantes Trasandino, también bajísima campaña, viene de empatar en los Andes 2-2 con Ovalle y hoy de visita en Concepción quiere reiterar lo del año pasado, que fue victoria. Saludamos a nuestro comentarista, a nuestro periodista Luis Marambio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Tito? Qué alegría estar en la Liga 2D y en un partido que denota tradición. Dos cuadros centenarios y ¿sabes qué, Tito? A ti que te gusta la historia. A ver. Dos equipos emparentados con una bella tradición, con esa de los trabajadores ferroviarios, porque así nació Trasandino, con la construcción de el ferrocarril Trasandino entre Chile y Argentina. Ahí comenzaba exactamente, y también obviamente el cuadro de la locomotora Fernández Vial. Y tú sabes que tienen otro elemento en común. ¿Cuál elemento en común? Que también los distingue. A ver. Que hace 40 años jugaban juntos en la segunda división, bajaron y después estuvieron en primera, en la máxima categoría. Descendieron juntos, pero el 85 jugaron la final del ascenso. Es increíble. Hace bajaron juntos años. Bajaron juntos el 84. Subieron juntos el 85. Y adivina qué. El 86 descendieron juntos también. ¿Qué tal? Hace como 40 años. Ni tú ni yo habíamos nacido cuando estos equipos están en esas disputas permanentes. No, tú tenías 2 años nomás, Tito, pero estaba. Yo no estaba. Perfecto. Yo soy del 86 a propósito. Ah, qué bien. Pero mira qué linda historia como es el fútbol, ¿no? Dos equipos centenarios del año 1906. Es Trasandino, de hecho, lo tiene inscrito en su escudo que algunos niños dibujan. Y Fernández Vial del 1903. Pura tradición. Dos escuadras que van a enfrentarse hoy en Collao y que, como te decía, hace 40 años se cruzaban por primera vez, pero en la máxima categoría del fútbol chileno. Esta es la quinta fecha, estamos en el vamos de la quinta fecha de la Liga 2D. Arturo Fernández Vial contra Santino y, por supuesto, todo continúa sábado, domingo, lunes, martes. Tú hablabas de la historia, Luis, y fíjate que la actualidad, lo de hoy, los tiene muy abajo. Solamente un punto los dos equipos. En una campaña francamente discreta de los dos elencos y naturalmente los directores técnicos, los presidentes de los clubes, los hinchas, se colocan en nervioso, como decían desde el comienzo, así que hoy necesitan la victoria como el ser humano necesita el agua. Y hay cambios en la división, de hecho San Antonio Unido modificó su estructura directiva, por lo menos desde el aspecto técnico, se fue Sebastián Núñez y llega Marzuca, uno de los técnicos más jóvenes del fútbol chileno, que estuvo una buena etapa en Recoleta, trabajó también en Santiago Morning, bueno, como Agustín Almarza, dicho sea de paso, el técnico de Trasandino. Y si de entrenadores se trata, tú sabes que Osvaldo Cataldo, sí, señor, que hoy dirige a Fernández Vial, que era de la generación de Johnny Herrera, buen portero de la Universidad de Chile, jugó en Trasandino muchos años en la tercera división antes de hacer grandes campañas con San Luis de Quillota, pero también estuvo en el TRA, hoy su rival allá en Collao. Estamos hablando de Arturo Fernández Vial, que está en el puesto número 11 con una unidad, solamente un 8% de rendimiento. Y Trasandino, puesto número 13, también un punto por diferencia de gol, está un poquito más abajo. Y también, naturalmente, con 8% de rendimiento. Mencionar que en la campaña, estos equipos, no, por lo menos Trasandino, no tiene victoria. El conjunto de Arturo Fernández Vial tampoco. Tienen un empate, en fin, 3 derrotas. Así que está complicada la situación para el equipo del Vial. Pero hoy, en su estadio, en su excelente cancha del Esterro Arrebolledo, quieran reivindicarse y encontrarse con la victoria. Vamos a ver qué nos propone el el Trasandino, que en la última fecha, querido Luis, fíjate tú que estaba revisando un microcomputador que te dejó anonadado, empató en condición de local con Ovalle 2-2. Te cuento otro dato, porque a mí me encantan los datos y buscarle las conexiones, porque dice Juan Villoro. Son datitos.
datitos, claro, por Tito. Tú sabes que como escribía el ensayista mexicano Dios es redondo, Juan Villoro, todo se conecta al fin y al cabo. ¿Y sabes que estos equipos tienen un punto cada uno? Sí, señor. ¿Con quién me dijiste que empató Trasandino? Te lo digo inmediatamente, deja poner con F5. El equipo del Limarí. ¿Sí? Exactamente, empató con Ovalle. ¿Y sabes con quién empató Fernández Vial? El único punto que tiene. Ahí está. Con Ovalle. Ovalle es el... Oye, sin... Si todo se conecta al fin y al cabo, no sé. Bueno, y nosotros, Tito, nos conocemos hace cuántos años. Como 20. Y nunca pudimos trabajar juntos y la Liga 2D nos une. ¿Y hoy será el único partido? No. Será mucho, por supuesto, con todo el equipo, el magnífico staff que tenemos acá en la Liga 2D.cl. Y vemos ahí las imágenes, fíjate tú, cómo va llegando el público. Me encanta cuando van los niños con sus padres, con sus familiares. Está la gente retornando a la actividad del fútbol. Estaba revisando también que el año pasado el público, el 2023, el primero fue Concepción con promedio, estoy hablando, 3.352. Y el segundo, Arturo Fernández Vial, con 2.531 espectadores. Vamos a sector de cancha, a pie de campo, en el Esterro Arrebolledo, naturalmente, este jueves por la tarde. Carlos Campos, amigo mío, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un abrazo grande para Tito, para Luis y todos quienes están en sintonía. Seguí atentamente justo los datos que ustedes estaban entregando. Dos equipos que no se enfrentaron hace tanto acá en Concepción, que jugaron en septiembre con victoria 2-1 para el cuadro visitante, que tuvo como máximo artillero a uno que estará hoy presente en cancha, como sí, lo pues. Es Federico César, el segundo máximo goleador del campeonato 2023, solo un tanto por detrás de los sordinos Diego Bielkiewicz. Así que seguramente César, que se sacó la mufa en la jornada anterior contra Valle, querrá volver a repetir aquella jornada tremenda que tuvo acá en el Esterroa la temporada anterior. Dos equipos de los cuales se espera mucho más de lo que han brindado acá justamente en esta temporada 2024, que recién arranca, pero que los tiene solamente con un punto en la tabla de posiciones. Osvaldo Cataldo, complicado en la tabla, cuestionado por los hinchas. De hecho, muchos hace rato que ya piden su salida del elenco aurinegro. En el club se esperanza en que hoy día, con un triunfo, pueda levantar la campaña, entendiendo que va a enfrentar a duros rivales en las fechas siguientes, como lo son Deportes Melipilla, uno de los punteros del torneo de segunda, la Liga 2D, y después viene el clásico contra Deportes Concepción. Por su parte, Trasandino ya quizás sin esa presión, con el camarín un poquito más descomprimido después de la salida de César Bravo como entrenador, apuntan a dar la sorpresa, dar el golpe hoy en Concepción y sumar tres puntos muy importantes para sus pretensiones. Claro que sí, Carlos, ¿sabes qué? No me vas a creer, pero me acuerdo de ese partido. Fue un buen encuentro el último que jugaron Trasandino con Fernández Vial allá. Los goles de César. Estaba, de hecho, Neri Veloso en el arco de Fernández Vial también. Orellana dirigía al cuadro vialino, ¿no? Y César Bravo estaba en Trasandino. Exactamente. Carlos. Exactamente, Orellana actualmente técnico de Unión San Felipe, Neri en el arco. Un Fernández Vial el año pasado que le hicieron muy pocos goles. Ha mantenido la tónica en las últimas fechas. El problema es que no ha convertido prácticamente, Luis. Tú sabes, Carlos, que en la Liga 2D nos ven de todas partes. Hinchas de la categoría, hinchas de la división. Y con Tito Garrido, aunque estamos un poco desconectados generacionalmente, aunque no tanto. No tanto, somos de los que vivimos muchas noches en Collao, pero en el viejo estadio. Y quiero preguntarte si todavía sigue esa tradición de esa sobaipilla gigante que vendían en las tribunas, sobre todo en invierno, que era una maravilla, con un cafecito, una sobaipilla, pero realmente gigante que vendían ahí en el viejo estadio de la avenida Collao. Mira, se mantiene, pero que no me escuchen los muchachos, las muchachas de los locales comerciales, porque lamentablemente con el paso del tiempo ha ido disminuyendo la calidad de la sopaipilla que han collado. El café evidentemente sigue siendo el mismo, la bebida, las galletas, pero la sopaipilla yo no la recomiendo tanto como antes. Hay más variedad evidentemente de alimentos también, pero sí, se mantiene. Que tampoco nos escuchen los hinchas, pero la sopaipilla muchas veces también utilizada como proyectil acá en el estadio Esterroa Rebolledo, pero sí, se mantiene. Estamos todos locos. Se renovó junto con el nuevo estadio que tenemos acá en Concepción. Faltan 5 minutos para las 7, ya viene el match. Vamos a ir con las formaciones de los equipos para la Liga 2 de quinta fecha, segunda división profesional del querido fútbol de Chile. Formación de los elencos en cualquier instante en esta jornada de jueves. Acá está Arturo Fernández Vial con Neri Veloso en portería, Patricio Jerez
Nozomi Kimura, el 17-4 para Felipe Robles, 14 Oxford Canesa, el 15, acá está Jorge Orellana, 20 Ulises Castagnoli, 24 Matías Ávila, el número 10 Alexander Concha, 11 Angelito Ángel Aguilar y el número 18 Cristóbal Díaz. La formación adiestrada por Osvaldo Cataldo, el equipo de Arturo Fernández Vial. Y tras Andino la visita que llega hasta el estadio, este Roa Rebolledo de Concepción con la siguiente oncena estelar para esta noche tarde de fútbol por la Liga 2D. El 12 Mauricio Viana, 8 Matías Torres, el delantero, pero está ahí en orden correlativo. El 9 Federico César, el 10 Joan Fuentes, formado en la Unión Española. El 14 Ricardo Matamala, 15 para Benjamín Venegas, 18 Diego Orellana, 21 Joaquín Aros, el hijo de Mauricio, 23 Pablo Corral, 30 Alejandro Delfino y 34 Damián Sáez cuando Tito Garrido comienza la fiesta en Concepción. Los equipos al terreno de juego, y está el árbitro y acompañantes para esta jornada que promete ser de aquellas, pero muy buena, pero muy buena. Bienvenidos al show del fútbol, puro fútbol, fútbol puro, la Liga 2D.cl. Vemos a los árbitros, al señor... Vamos con los árbitros de inmediato entonces. Ahí está Francisco Gilabert, secundado por Víctor Pazmino, por Felipe Canío. El cuarto será Francisco Gaguero. El árbitro principal es Francisco Gilabert. Fíjate que nació el 30 de abril de 1982. Tiene 42 años. Y este dato le interesa mucho a nuestro director. Es del signo Tauro. ¿Qué significa aquello? Que es leal y celoso. ¿Ah? Esas son las características que me entrega a mí a la organización. Así que tengo que decirlo, señores. Ahí está el árbitro, es Francisco Gilabert, que está presente, un hombre muy conocido por lo demás. Claro que sí, un hombre que estuvo involucrado en la situación de Huachipato y Copiapó. Tristemente célebre encuentro ese del VAR, ¿te acuerdas? Exactamente. Para Santiago es penal. ¿Te acuerdas de esa escena tan polémica como controversial que ahora lo tiene acá? Tú sabes que nos pueden seguir en las diferentes plataformas, pero usted se mete a la Liga 2D.cl. En las redes sociales estamos en X, en X, Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en la Liga 2D. Y sabes que, Tito, en el clásico del Maipo nos llegaron fotos de todos lados. Nos veían desde fuera de Chile. Veían desde Iquique, un partido de San Antonio con Melipilla. Así que usted hoy nos puede mandar sus fotos para ustedes, para los dialinos que están en cualquier parte del país o del mundo, para los hinchas de Trasandino, conozco a muchos. Hashtag la Liga 2D y va a aparecer su bella imagen. Y ahí tiene la opción, Tito, también de elegir al jugador Liga 2D del partido. Mira, el mismo hashtag. El gatito, gatito regalón, Tito. La Liga 2D entonces, ahí para estimular a la mejor figura del compromiso, el jugador del partido, nuestras redes sociales, y también para saludar, para interactuar con ustedes y ver alguna foto en qué parte del mundo están viendo este partido. Tantos hinchas del Vial, un equipo clásico, importante, trascendente, glorioso. Erika y Felipe a esta hora sufren en la comuna de Ñuñoa, a la distancia de su Concepción querido, fanáticos del Almirante. Y también a los hinchas trasantinos. Saludos para todos. Y la pequeña Laurita también, que tomó esa tradición de los padres, hincha fanática del Vial. Saludos para ellos. Muy bien. Va el sorteo de rigor, están los capitanes que son los porteros, Neri Veloso y Viana, Mauricio Viana, dos que también tienen dilatada trayectoria en nuestro fútbol, no tan solo de esta división, sino en primera división. Y fíjate, Neri Veloso y Viana juegan incluso torneos internacionales, están absolutamente vigentes, son arqueros importantes de la división. El sorteo de rigor, el saludo entonces, la cancha como generalmente está, estimado Carlos, amigo mío, en buenas condiciones en el Esterro de Rebolledo. Sí, por supuesto, Tito, en perfecto estado el campo de juego acá en Collao, que no tendrá fútbol por un par de días. Huachipato solicitó la cancha acá de Collao para debutar en la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata este miércoles. Se le negó aquella posibilidad entendiendo que el próximo fin de semana se presentan acá los tres. Banda de Rock, no hubo acuerdo ahí con la productora, así que por un par de días no habrá fútbol acá en Collao. Pero la cancha, Tito, Luis, en perfectas condiciones. Qué maravilla, sí. Ver a los tres en Concepción, un sueño, un sueño. ¿Esto es a los tres, a Carlos, tú y yo? También. Ah, ya. Perfecto, vamos con el partido. Francisco Gilabert, cuando quieras, Panchito, arrancamos con las emociones. Bienvenidos al show del fútbol, acá está el Almirante con el Cóndor de los Andes. Estamos hablando de la Liga 2D.cl, puro fútbol, fútbol puro. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas nuestro comentarista Luis Marambio de este compromiso? ¿Alguna síntesis, algún concepto, Lucho? Partido abierto e intenso en Collao, esa es mi proyección. Se enfrentan dos equipos con necesidad. El equipo de Arturo Fernández Vial, vestuario absolutamente tradicional, amarillo-negro, y ven
de blanco, con vivos verdes en sus hombros, en sus brazos, al equipo de Trasandino. Gilaver es el árbitro. Esta es el comienzo de la fecha 5, fecha número 5 del campeonato. Apasionante, la quinta fecha de la segunda división profesional. Y exactamente a las 7 de la tarde. ¡Qué puntualidad, por favor! Extraordinario, ahí está el pitazo, a gozar, a gozar, a gozar. Si quieren fútbol, fútbol tenemos. Ya juegan Arturo Fernández, Vial y Trasandino. Y de inmediato avanza el Vial y va rumbo al área. Espera Aguilar, pisa zona penal Aguilar. Número 11, entra en acción, domina, para, se estaciona. Pero está en posición indebida, fraudulenta, oscura e ilegal. Estaba adelantando el asistente cero Víctor Pazmino, que recién comienza el compromiso. La primera llegada, pero fue muy tibia. Estaba adelantado el futbolista Ángel. Ángel Aguilar va a sacar atrás el portero. Este ex Mauricio Viana. Vemos a Mauricio Viana. Tiene todo el tiempo del mundo para sacar la pelota. Los primeros 33 segundos. Estamos absolutamente en directo. Recuerda, la Liga 12.cl. Cuéntalo, comparte con tus amigos. Estamos en el comienzo. Va a sacar atrás el portero. Sacó el portero Viana. La va colocando su antagonista. Quiere saltar esta maniobra César. El balón quedó picando cerca de la zona media. Recupera el equipo de Trasandino con Corral. Orienta a la derecha para Matías Torres. Desplaza atrás. Entra en acción dominando el futbolista Aros. Joaquín Aros, precisamente, que está defensor por la derecha junto a Torres, pero se invalida las acciones, Carlos, porque hay hombre en el piso en Arturo Fernández Vial. Me parece, si no me equivoco, es Matías Ávila. Exactamente, Matías Ávila, volante que retorna a la titularidad hoy después de no estar ahí considerado en el duelo pasado frente a Osorno. Evidente muestras de dolor justamente de Ávila. De a poco ya se comienzan a renovar las opciones acá en Collao. Marcada la línea de cuatro del cuadro de Trasandino. Ricardo Matamala es el que corre por la franja izquierda. Y me llama la atención ahí la ubicación de otro de los futbolistas del cuadro de Trasandino. Uno tiende a pensar en esa herencia inevitable. Por ejemplo, la de Joaquín Aros. Aros. O de Mauricio. Mauricio, puntarenense. Lateral izquierdo, pero ¿de qué? Sí. ¿Fue mundialista? No fue mundialista, pero fue un chileno que ganó la Copa UEFA. Ah, perfecto. Con el Feyenoord. Nombre de tradición. Su hijo está acá, que es Joaquín, saludo central 21 de Trasandino. Estamos en casi 2 minutos de la primera parte. 0 a 0. 0 a 0. Ese tonito. 0 a 0. ¿Cuánto van? Me encanta. 0 a 0. 0 a 0. Va sacando atrás Jerez. Vemos a Jerez. Para el lateral que corresponde a Arturo Fernández Vial, la institución vital 15 de julio de 1903. 1903. Aquí va Vial por la mitad de la cancha. Entra en acción, espera Concha. El balón deriva a la derecha para Jerez. Lo va colocando arriba. Que entra en acción esta maniobra el futbolista Díaz, no alcanza. Va recuperando atrás el portero, atrás, 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 en defensa. Este es Neri Veloso. Domina, estamos en los primeros pasos junto a Luis Marambio, junto a Carlos Campos en la cancha. Es Arturo Fernández Vial sacando la pelota. Felipe Robles, ¿dónde está Canex? La pierde Robles, recupera la mitad de la cancha. Quería entrar en acción Castagnoli, primero va el equipo visitante. El pase profundo a la izquierda, está para el primero, se le escapa la pelota. No alcanza a dominar en forma adecuada Damián Saiz, que corría sueltamente. No, era el futbolista que entraba en acción corriendo entre defensores y atacantes. Corral llegó profundamente, pero no pudo Luis. Impreciso en los primeros minutos Trasandino, buscando los trazos largos. Poco ataque construido, más ataque directo, pero eso con una fotografía inicial. Una pregunta que le voy a dejar dando vuelta a Carlos Campos. Va a tener tiempo, porque si bien yo sé que viene de Ranco, uno de los jugadores del cuadro de Fernández Vial, que es Canesa, Oswald. Trasandino, el PF, es Marcelo Canesa, un histórico de la Católica de la selección. Vamos a ver si hay algún vínculo. Aguilar la quiere meter al área, la pita rebotó, va por derecha corriendo sueltamente Arturo Fernández Vial. No alcanza a ser bueno aquello. No alcanza Alexander Concha, se da la pita por un costado. ¡Saque meta! Corresponde para la cuadra distante, Trasandino de los Andes. Porque Oswald Canesa llegó, como te decía, tras una prueba a Fernando Vial de Ranco, pero él tuvo cadetes en Everton. Entonces hay que buscar, porque es el mismo apellido. ¿Ah? No es tan común, Canesa. No, entonces, así que capaz que tengamos un cruce sanguíneo. Y como este partido está con tantos vínculos, no me extrañaría nada, Tito. Es verdad. Van cuatro. ¿Cuánto van? 4 minutos. Primera parte, 0-0. Somos en la Liga 2.cl. Puro fútbol, fútbol puro. Acá va Trasandino. El pelotazo a la izquierda para Corral. Va rumbo al área. Quiere llegar también en la acción. No alcanza a dominar esta presencia. Damián Saiz. Se la puta por un costado. Lateral que corresponde para Arturo Fernández Vial. Acá está Pato Jerez. Patricio Jerez. La quiere meter a la mitad de la cancha. Ángel. Aguilar impulsa al centro para Alexander Concha. Quedó la presencia de Castagnoli. Ahí está Castagnoli, número 20, entra en acción, la mete por derecha para Ángel. Angelito, Aguilar, por el centro espera Díaz. Acaba Angelito, la tira atrás la pelota. Orienta el pase de primera, resulta ahí. Quería entrar a la carrera Oriana y falta del eventual atacante de Arturo Fernández Fiel. Es más, para Pato Jerez, que está transitando por esa banda, me parece Luis, casi le muestra en amarillo o no. Voy contigo, Carlos Campos.
Me parece que no es falta en todo caso, Tito, ¿eh? Que le pega al balón Patricio Jerez, justamente donde también iba Johan Fuentes al balón. Pudo ser falta en una de esas. A mí me da la impresión que no, que tiene ahí la mala fortuna de que termina golpeando justamente la esférica. De paso cae Johan Fuentes, quien ya se pone lentamente de pie. Ojo, Johan Fuentes, 40 años acá en la cancha de Collao. Sí, es el mayor. Es el mayor que está en la cancha. Sí. Un jugador que... Era chico y ya estaba jugando este muchacho, ¿eh? Sí, el 2004, me acuerdo. Él es de una buena generación de jugadores de Unión Española, como Manuel Beiza, y se fue a préstamo a Curicó Unido. Una buena etapa que vivió en tercera división y después despegó claramente como el talentoso volante que es. Yo recuerdo un gol que hizo por Cobresal frente a Colo Colo casi la mitad de la cancha. Sí, más allá. A propósito de Cobresal, Pato Jerez, campeón de primera con el cuadro del norte, en el derecho del Vial. Hay gente importante en la Liga 2D, va sacando atrás el portero a Castaneira Veloso, va sacando el portero de Arturo Fernández, Vial 0-0, 5 y medio primer tiempo. Atentos que va el almirante, aquí va el Vial por el centro, la pierde Castaneira y cometen falta en contra del futbolista mencionado. Ahí está en el piso Concha, Alexander Concha. Perfecto, está contuso el número 30. Entonces anotamos de inmediato. Ahí va corriendo resueltamente. Ve la acción reiterada, la infracción de Benjamín Venegas. Y mueve Arturo Fernández Vial. Antes pincha la pelota justo a tiempo, mata mano. La tiene por un costado. Carlos, te escuchamos. Carloco. Sí, respondemos rápidamente ahí la consulta de Luis. No tiene nada que ver Otsguar ahí con el otro Canesa por parte de Trasandino. De hecho, el apellido de Otsguar es Salas. Salas Canesa. Ah, mira, mira. Pero tiene también el mismo apellido. Sí. Minuto 6 y medio. Claro, primer claro. Tiempo. Lo que pasa es que en la alineación y en todas las fichas técnicas está Otsguar Canesa primero. No es un error de la planilla, ni mucho menos. Es un tema familiar ahí que el jugador prefiere... ser Canesa en vez de Salas. Sí, pasa. Yo me acuerdo, ya que abriste el tema, me acuerdo de un jugador de Lautaro Wink, que jugó en Provincial Osorno, a lo mejor ustedes lo recuerdan, Karim Olivos, que en algún momento fue Karim Giglio. Entonces también ahí había una confusión, pero era el mismo, solo que se cambió la pilla. 7 primer tiempo, 0-0, acá está dando Arturo. Hay un caso emblemático, por ejemplo, el de... Enzo Andía o Enzo Rocco. El volante ex Huachipato, actualmente en Estudiantes. Le mandamos un fuerte abrazo a Javier Altamirano, que en su momento debutó como Javier Ursúa Altamirano. Después se cambió el apellido. Perdóname, un abrazo para él y su familia. Hoy fue dado de alta el gran Javier Altamirano. Así que un abrazo para él y su familia. Exactamente. Acá la Liga 2D, Arturo Fernández, Vial y Trasandino, minuto 7, atrás un disparo arco. Atrás el arquero tapó. El intento, la carrera. El buen disparo al arco de Saez, el número 34, y tapó el arquero. Y recuerden que el sábado esto continúa, estamos en Semana Santa, pero esto continúa. Sábado 30 de marzo, desde las 5 de la tarde, solo por la Liga 2D.cl Kenex. Un partidón. Puerto Montt enfrentando a Deportes Concepción. Un clásico potente Puerto Montt con Concepción aquí en la Liga 2D. Y está adelantando Arturo Fernández, Vial por centro, espera Aguilar, atención, recepción a la pelota número 11, lo va a tocar atrás, esperaba Castagnoli, el balón quedó picando cerca del área. A 8 minutos la primera parte, 0-0. Y aquí adelantando Patricio Jerez. Jerez entrega la pelota a Castagnoli, la quiere meter al área. Va sacando primero atento y oportuno atrás la defensa del equipo, distante con Matamala, viaja al centro. El balón se afuera por un costado, recién tenemos 8 minutos. Me imagino, Carlos, que es un día difícil para la hinchada, todavía están... El momento laboral, el tránsito se hace lento también, viene Semana Santa. ¿Cuánto público, cuánta gente aprox arrancamos en este partido entre Arturo Fernández Vial y Trasandino? Sí, tú sabes, Tito, que yo soy un hombre generoso, pero 1000 personas estarán acá en Collao. Poquito público hasta el momento, mucho tráfico, sobre todo día viernes que el estadio acá está al lado del terminal de buses. Pero poquito más de 1000 y con suerte acá en el Esterroa. Pero sí agradecemos a muchísima gente que está aquí con la señal de la Liga 2D.cl. Minuto 9 el primer tiempo, acá está el futbolista Concha, va colocando la pelota a la izquierda, se proyecta. Canesa va a sacar el centro a la carrera, la mete al área, pero está arriba, pasada por la diestra. Atentos que algo puede pasar, acá está el Pato Jerez, va a sacar el centro, lo sacó, la mete al área. Golpe cabeza, atento y oportuno alejando el riesgo a Araos. Aros la tira por la mitad de la cancha, recepciona, acá está Kimura, orienta a la derecha. El pase, buena maniobra Jerez para Kimura, pero antes despertó fuera. Minuto 9 el primer tiempo. Están empatando 0-0 Arturo Fernández Vial y Trasandino. Te quiero hacer una consulta, Luis. Después de este partido que estamos disfrutando entre Arturo Fernández Vial y Trasandino, ¿qué tenemos en nuestra pauta, amigo mío? Otro partido de
de primer nivel, claro que sí, porque Concón National va a jugar después de Puerto Montt, después del estreno, reestreno del Chancho Lorenzo en la cancha de Chinquihue. Concón National, que no ha podido ganar frente a Real San Joaquín, cuando hay otra falta, Tito. Y el partido ya cae en esa tendencia, porque Fernández Vial trata de construir, pero ha trabado todo tras Andino, trazos largos del equipo de la quinta región al que le cuesta elaborar, y llama la atención porque tiene jugadores de buen pie como Pablo Corral y Johan Fuentes, pero muchas veces esa capacidad individual no se condice con la estructura táctica del equipo, y un cuadro que tiene esos jugadores y que prescinde de ellos claramente se va a complicar y va a caer en la refriega, y eso es lo que vemos hasta ahora. Un equipo muy áspero, el de los Andes, y Fernández Vial, que tiene la obligación de ganar, como la expectativa que tiene toda su gente, pero también porque está como local. Acá estamos junto a Luis Marambio, junto a Carlos Campos, con toda la información, con toda la transmisión del partido entre Arturo Fernández Vial, tras Andino 0-0, exactamente en 10 y medio primer tiempo. Ahí está la pitita, atrás. Va a sacar esta maniobra, se equivoca Robles, el balón deriva a la mitad de la cancha, recupera tras Andino con el futbolista Corral. Se muestra Venegas, domina la pelota, domina tras la transporta, se proyecta Matías Torres. Acá está el Mati, atrás para comenzar de nuevo. El balón llega atrás en zona defensiva con Aros. Y este con Alejandro Delfino. La pelota tiene el flaco Delfino. A la izquierda se muestra Ricardo Matamala. Llega a la mitad de la cancha, mete la zurda, atención, pasa arriba para Chiesa, rumbo al área, enfrenta al portero. Tiró, pelota afuera. Le mete la pelota con la pierna izquierda, era gol. Profundamente importante llegada. Ahí estaba atento Venegas, también entrando en la imagen. Llegó profundamente Luis, el equipo visitante. Y la primera clara que tiene la desperdicia porque pudo hacer algo más. Trata de definir con categoría ante la salida de Neri Veloso, pero es desviado. Si te das cuenta, no fue un ataque construido, fue un pelotazo buscando cuidado. Saca atrás Delfino, sigamos. O sea, es un equipo que se ha mostrado muy rústico, muy áspero. Y también creo que más allá de la intención que tenga desde el técnico, desde Agustín Almarza también denota el momento futbolístico. Cuando un cuadro está desesperado, lo vimos con San Antonio Unido ante Melipilla, le cuesta hacer el fútbol que tiene. San Antonio, por ejemplo, tiene a Ramón Fernández, a Nico Maturana, y no podía elaborar. Acá tienen a Johan Fuentes y a Pablo Corral, y le cuesta atrás Andino, aún así se generó ya una ocasión de gol. 12 minutos, primera parte, 0-0 acá, está buscando el equipo local, atención, proyectándose Canesa, la tiene Canesa, va a sacar el centro a la carrera, rincón izquierdo, hacia atrás para comenzar de nuevo, puede venir, pelota al área, ahora espera Díaz y Aguilar, el balón va sacando primero Pablo Corral, detrás Andino, mete un pretazo largo, arriba la pelota, llega a la mitad de la cancha. Quería llegar en acción esta maniobra, Venegas no alcanza, control otra vez. Y la mitad de la cancha lo preciamos en la Liga 2D, la imagen perfecta, el pase profundo al área. ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie! Atrás primero está el portero mirando sin inconvenientes. Mauricio Viera en 13 minutos, casi 13 minutos de la primera parte. Y Pablo Corral con un paradigma del partido. Pudo hacer algo más, pudo comenzar a tener la pelota tras Andino, decidió el pelotazo largo. Y pronto vamos a saludar a toda la gente que nos escribe con el hashtag La Liga 2D, porque son muchos en todo el país. Va tras Andino por la derecha, atención, puede venir, está adelantando. Torres va a sacar el centro, lo sacó, buscando el área, pelota pasada. Viene, va a bajar atrás, ahí la va colocando. Busca un compañero, entra acción Johan Fuentes, la mete al punto, el cabezazo. Atento y oportuno, trabajando atrás Kimura, alejó el riesgo. Recupera Johan Fuentes, es de Trasantino, se proyecta Ricardo Matamala. Este es Matamala, combina con Damián Sáez. Damián, atrás para Johan Fuentes, que hace el equipo visitante. La toca, la combina, la entrega, la envía, la impulsa. Frien desplaza, conecta, orienta, traza, la transporta. Ahí está la pelotita, la gordita querida, el pase profundo a la derecha. Más dicho, alto a la derecha. No fue bueno para Matías Torres. Balón fuera. Indica el asistente el señor Felipe Cañío. Otro pelotazo que nos da margen para saludar a Rolo Sotelo, que dice, y es cierto lo que dice Carlos Campos, las sumaipillas de hoy no se parecen en nada a lo de los años 90. Siempre lo de antes fue mejor. Ya Vial, Eugenio Alejandro Yévenes Herrera, desde Coyhaique, vamos Vialito. FM dice, desde Iquique viendo al Inmortal por la Liga 2D. Aquí va el Inmortal, atención, buscando resueltamente. El pase a la izquierda para Díaz, apunta Marco, aquí atrás viene, dame gol. Tapó la pierna salvadora, oportuna de Delfino, era gol. Erró, perdió, falló, equivocó. ¿Qué pasó, Carlos? En el terreno era gol, era el primero para Arturo Fernández. Vial, la pelota dijo, no, otro perro con ese hueso, voy contigo.
Sí, lo tuvo Alexander Concha para el cuadro aurinegro, entre que titubeó un poco si rematara portería o no. Ahí venía también arremetiendo por detrás Patricio Jerez. La pelota rebota justamente en un central de Trasandino. Pudo ser el gol de Fernández Vial acá en Collao. Justamente segundos después, aquí ya empezaron a caer las primeras pifias en Collao. Minuto 15, el primer tiempo, 0-0, va recuperando primero la pelota atrás en defensa. Ricardo Matamala comete falta. ¡Tanta infracción! Dice Gilabert. Corresponde el tiro entonces para Arturo Fernández. Bien, estamos en 15, el primer tiempo. 0-0. Ahí está la infracción, Tito. Y saludamos a Jorge Charles, que nos dice Mauricio Aros. Efectivamente, la de Punta Arenas, pero se vieron las series inferiores de Conce. O sea, un León Lila, en efecto. Gran temporada como el 97, con el León de Collao. Se fue a la U y luego al Feyenoord. Qué bien jugado. ¿Qué tal? ¿Cómo le pegaba esa pierna del embrague, la zurda? Laterales noventeros. Buenísimo, te podría nombrar 18 de esos. Pero tiro libre, vamos al actual, que acá está ubicando frente al Alexander Concha, que es el número 30. Atención, está el número 30. Alexander Concha apunta al marco. ¿De ahí el arco? No. ¿Cómo se le vas a pegar del arco, viejo? ¿Cómo le vas a pegar al arco? Concha prefiere elaborar la tira cerca de la zona penal. Entra en acción, quiere llegar Ávila. Se mete a la zona del terror. Aguilar, la tira atrás. ¿Quién saca la pelotita para Trasandino? Pero está atento a la defensa de la escuadra, el cóndor, el tras-tra. Y aquí va el balón recuperado por Ricardo Matamala. Saca Ricardo Matamala. Minuto 16 del primer tiempo. 0-0. Llega la pelota atrás. La ubicación de Felipe Robles. La tira el número 4. Un amigo mío de Doñu decía 4. Yo le decía, no, tienes que... No, 4. 4. Dígalo bien para que se escuche. 4. Pasa a la derecha. Acá está Jerez. Levanta el centro. La mete al área. Pelota basada. Llegará Canexa. Ahí está, en tracción, sacó el centro, buscando para Angelito. No alcanza Angelito Aguilar, va sacando la defensa atrás Andino. 16 del primer tiempo, 0-0, todo igual. Tú estás en la Liga 2D.cl, puro fútbol, fútbol puro. Y acá está Canexa, domina, echó a correr la pelota. Arriba espera Cristian Díaz, la quiere ubicar para Canexa. Yo voy, tú me la devuelves, yo voy, tú me la devuelves. Otra para Alexander Concha con la pelota. Se tiene, para, se estaciona, giró, buena. Tiene pinta, tiró. Va sacando primero Delfino, aleja el riesgo y es la salida para Trasandino. Son minutos de predominio Luis Marambio, el equipo Arturo Fernández Díaz Brantex. Le voy a contar que está adelantando Canexa, la mete a la izquierda. Atención, espera Angelito en el área. Primera pelota atrás, es dominada por Mauricio Viana. Tapó. En 17 del primer tiempo, Luis. Cada equipo con su propio libreto, con sus urgencias y con las necesidades que van en función de la posición en la tabla. Pero Fernández Vial toma un protagonismo que se trasluce en las llegadas. Pero mira, esto es Trasandino, el pelotazo largo, buscando el ataque directo más que la construcción. E insistimos en el concepto porque permanentemente, cuando pueden elaborar un poco más, prefieren ese trazo directo. Es legítimo, pero da la impresión de que el partido así se va a complicar, se va a poner áspero, como es hasta ahora. Y cuando deja espacio Trasandino, Fernández Vial demostró que puede hacer daño. Va Trasandino. Y acá está adelantando el equipo visitante atrás de la presencia de Diego Orellana. Levanta al centro, la tira al área. Y el balón es sacado oportunamente, ¿Tito?, en defensa por el Pato Jerez. Carlos, te escuchamos. Sí, marcar también ahí al comentario de Luis en cuanto a la faceta ofensiva de Fernández Vial, que es un equipo que justamente en ataque se está rearmando, reacomodando, entendiendo que es el segundo partido recién de Cristóbal Díaz como delantero. Fue titular la fecha anterior contra Provincial Osorno. Él hizo la pretemporada con Magallanes. Fue un refuerzo justamente del cuadro dirigido por Ronald Fuentes, que no fue citado en ningún partido de esta temporada. Evidentemente, para sumar minutos, quiso venir acá a Fernández Vial. Un elenco que además tiene suspendido a Pablo Pereira y John Pogmis. Y aquí va recuperando Johan Fuentes para Trasandino, va colocando en mitad de la cancha. Estamos en 18 el primer tiempo. Por la izquierda corre Diego Orellana. Pizza, Pastor Rival, Pastor Rival, Pizza la tira por la derecha. El pase es largo. ¿Llegará? No llegó. ¿Llegará? No llegó Matías Torres. ¿Cómo vamos a estimular a buscar? ¿Cómo vamos a elegir a la figura de la Liga 2D, Luis? Esto es tan democrático como virtual. Usted se mete a su computador o a su celular y pone el gatito, el hashtag, el numeral, la Liga 2D, y elige a su figura del partido. También para comentar, para mandarnos fotos. Saludos a toda la gente de la inmensa sintonía que sigue este encuentro en jueves por la tarde. Parece viernes, pero no se confunda. Hoy es jueves y hoy comienza el momento de reflexión de Tito Garrido. Esta noche se encierra en recogimiento. Venid y vamos todos, que está adelantando el equipo Arturo Fernández Vial. Acá está Díaz, pisa y tira con la derecha abajo. Tapó Mauricio Viana en dos comas cuotas. Dominando, amortiguando. Se enoja Viana. Pero no te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Mauricio Viana está retando. Mauricio Viana, reiteración de la maniobra. Vemos a Díaz, al rubio, tira con la derecha.
Y atrás el portero es dueño de la pelotita. Pero es que imagínate, Tito, el margen que tiene, no tan solo el tiempo, sino que el espacio, por esa franja derecha que parece muy vulnerable a esta hora. Y demostró Cristóbal Díaz que capacidad individual tiene. Falta infracción de Federico César. Lo menciono así porque tú lo dices así. Yo había escuchado César, pero se pronuncia César, ¿no? Ese es tu... Ah, ya, yo estaba bajando acá mi monitor y le bajo a cada rato claro. A Tito. Esto es la interna, para que la gente lo sepa, le bajé los audífonos y el ratón a Tito. No, es una arbitrariedad mía. Por ser Marambini, le puse un poco de italiano. Perfecto. El balón va afuera, balón out, minuto 20, 20 minutos del primer tiempo. ¿Qué indica Osvaldo Cataldo? ¿Qué indica Agustín Almarza? Carlos, ¿cómo están los directores técnicos cuando estamos en 20 del primer tiempo, 0-0? Sí, Almarza está más tranquilo que Cataldo, conversa ahí con sus ayudantes técnicos. Está, no te diría relajado, pero mira el partido con relativa comodidad, mientras que Cataldo todo lo contrario, está ahí caminando casi al lado del juez de línea, repartiendo instrucciones, gritando constantemente. Sabe que se juega algo importante el técnico albinegro hoy. Es verdad. 20 minutos de primera parte, 0-0. Queremos el grito de gol. Pero antes le vamos a contar que está adelantando Ángel. Ángel Aguilar por el centro. Espera Cristóbal Díaz. Está para el primero. Valdial. Tiró con la derecha. Enganchó. Dame gol. Está el gol. Gol. De Arturo Fernández Vial y Ulises Castagnoli. Gol. Fernández Vial, minuto 21, primer tiempo, Ulises Castagnoli, dame gol, apúntenlo, anotó Castagnoli, late el corazón del hincha del Vial, y la pelotita en la malla se ve más bonita, minuto 21, primer tiempo, y ahora Arturo Fernández Vial tiró uno, Trasandino tiene cero. Minuto 21 y se refleja lo que veíamos en la cancha. Un equipo que proponía con mayor claridad, un cuadro que buscaba la elaboración de jugadas como esta, en la que combina perfectamente desde la derecha a la izquierda de la defensa del cuadro de Trasandino. Superado Ricardo Matamala, el centro es preciso de Aguilar y tiene un poco de fortuna porque el rebote le queda a Ulises Castagnoli, que nació el año 94. La misma temporada en la que, por ejemplo, Mario Alberto Kempe fue al Fernández Vial, porque nos gusta la historia, porque amamos la Liga 2D y porque en Concepción hay fiesta, está ganando el cuadro que ha hecho más méritos para estar en ventaja. Y con esto llegando a importantes 4 puntos, ya tenemos contigo Carlos, pelota va a ir al área. Primero domina atrás el portero, Juanta, 22 del primer tiempo, en el 21. Vino el grito de gol, se rompe la pared, Carlos. Sí, destacar lo de Ángel Aguilar por ofensiva en el sector derecho. Es el jugador más desequilibrante en estas jornadas que ha tenido el almirante Arturo Fernández Vial, que desata el puño apretado de Cataldo, que mira al suelo. Evidentemente un alivio para un técnico que ha sido bastante cuestionado, que no tiene más que un 8% de rendimiento. Ojo que va al Vial. Va el Vial con Pato, quiere la tira atrás. El cruce primero del Fino. La está pasando mal Trasandino, ¿eh? Está nervioso el equipo, el Cóndor, Luis. Así es, y lo refleja en esa desesperación que no pueden combinar. Y le voy a dejar pasada la pregunta a Carlos Campos, porque sé que es el que más sabe de toda la Octavia región. Porque Ulises Castagnoli, yo me recuerdo de él en Naval, pero puede ser que estuvo en el fútbol amateur hace poco, ¿no? La dejamos ahí porque viene la jugada, el ataque para el Vial. Exacto, Tito Garrido. Exacto, te iba a marcar eso después del córner. Tío de esquina, pelota servida para el área. Atención, estamos a 23 el primer tiempo. Le va pegando Alejandro Concha, le pegó pero muy mal. Insiste, la carrera, Robles, apretada deriva atrás. Con la ubicación del portero Villanes, decía Gerlotto. Sí, lo voy a marcar justamente ahí al cierre del comentario del gol de Ulises Castagnoli, que estuvo 4 años retirado del fútbol profesional. Tuvo su última aventura en Coquimbo Unido, pasó por Fernández Vial en tercera división. Él lo conversó acá con los medios en su momento. Osvaldo Cataldo lo llama para ser parte de este Fernández Vial 2024 y él no se lo esperaba. Él estaba ya en otra etapa de su vida, compitiendo justamente en el fútbol amateur. Llegó al llamado, estuvo un par de semanas a prueba, convenció, llamó la atención del cuerpo técnico por su impecable estado físico, se quedó, así que evidentemente que ese gol tiene que haber tenido un sentimiento muy especial para él.
Como es la vida, Tito, ¿no? Me gustó esa frase, por eso impecable estado físico. Llamó la atención. Yo llamo la atención también cuando llego a mi casa. Por el estado físico. Qué bien estás, me dicen en la casa. 24, primer tiempo. Está ganando 1-0 Arturo Fernández Vial. Tú escuchás cuando yo le decía a Carloco. Y claro, recordemos, tu Instagram, Carlos, dice eso, ¿no? Carloco, ¿no? Sí, sí, es verdad. Carloco con dos letras A. Ya quedé instalado, sí, ya con Gonzalo Jara, ya me bautizaron. No hay vuelta atrás. Perfecto. Estamos en 24, primer tiempo. Está ganando por 1-0 Arturo Fernández Vial. Y tú estás junto a la Liga 2 de .cl. Puro fútbol, fútbol puro. Va sacando Diego Fuentes, entregando para el futbolista Delfino, Alejandro Delfino. A la derecha, Joaquín Aros. Va lentamente, camina, traslada, transporta, mete a la derecha. Arriba espera Chesa, también Sáez. Llegó para Federico César. Acá está el número 9, delantero, la tira a la derecha. Se proyecta Orellana, se muestra Venegas. También corre a la pierna, los mencionados futbolistas. Va a la salida, va Arturo Fernández Vial. Aquí va el almirante que triunfa por 1-0 con Díaz. Entra Díaz, la va colocando al centro. Quería llegar Concha, es anticipado por Delfino. Johan Fuentes, y es la salida. 25 primer tiempo, a ver qué nos propone la cuadra visitante. Buen pase a la izquierda para Sáez. Atención, va Rumlaria. Acá está Venegas ahora. El cruce viene de Robles, dijo el árbitro. El señor Gilaver indica que saque meta, que corresponde para el equipo que está triunfando por 1-0. Es un equipo más ligero el de Fernández Vial. Se nota la juventud en algunos futbolistas, porque claro, hay hombres experimentados como por la derecha el Pato Jerez, pero en la globalidad da la impresión de que es un equipo con más velocidad, con mayor energía, con mayor ímpetu. Miren la ubicación en la que están Pablo Corral y Johan Fuentes, muy retrasados en el cuadro de Trasandino, les cuesta avanzar y en el mano a mano tampoco están muy finos, en este caso los futbolistas del cuadro de la quinta región, y eso se refleja en el marcador y en un juego que por ahora lo monopoliza. ¿Te gustó ese concepto, Tito? Sí, señor. ¿Cómo monopoliza el almirante? El almirante, el 26 del primer tiempo. 0 para la visita, Trasandino 1 para Arturo Fernández Vial. Y aquí va el equipo, el cóndor de los Andes. Por derecha la pide Matías Torres, que quedó para Torres. Impulsa atrás Johan Fuentes. Pisa Pasto Rival. Pasto Rival, pisa. Pisa Pasto Rival, la tira por ahorita la cancha Delfino. Sector rival, lo vemos en la imagen, magnífica, espléndida. Llega la pelota a la izquierda, atención. Está preparando el avance atrás el portero. No tiene inconvenientes, muchachos. Groso, atrapa la pelotita sin inconvenientes, sin problemas. Escucho. Sí, me sumo ahí a lo que comentaba Luis, que este no es el Fernández Vial que comenzó jugando. Evidentemente queda mucho partido todavía, pueden ocurrir muchas cosas acá en el terreno de juego, pero este equipo hace una semana y media incorporó a tres nuevos refuerzos al filo del cierre del libro de pases. Uno por línea, el lateral derecho Patricio Jerez, el volante Jorge Orellana y el delantero que marcábamos hace un rato, Cristóbal Díaz. Evidentemente que los tres han ayudado a elevar el nivel del equipo. Acá está Ricardo Matamala, impulsando a la mitad de la cancha. Estamos a 27 del primer tiempo. Busca a Johan Fuentes, se muestra a Matías Torres, va a Rublaria. Atención, a ver qué prepara esta maniobra. La tira con la derecha, es pelota pasada. ¿Llegará? Llegó. ¿Llegará? Llegó. Acá está Orellana. La persona, buena maniobra, tiene pinta. Está Orellana, domina Orellana, engancho. Mete la zurda, mete la zurda, mete la zurda. Diego Orellana, balón out. Pelota afuera. Saludos, vamos Vialito, a Toño Martínez, que dice acá apoyando desde Dinamarca. Saludos a la familia Urinegra. Vuelve a escribirnos Toño para saber desde qué ciudad disfruta, porque con Tito Garrido hemos recorrido muchas ciudades de Dinamarca, Copenhague, Midtjylland, por donde juega Darío Osorio. Sí, díganos, señor, dónde está. Es verdad. Porque nosotros somos nórdicos de esencia con Tito Garrido. Me acuerdo cuando estuve en Copenhague, la bebida más barata, 5 lucas más o menos. Muy bien. Tiro Rincón, corresponde para el equipo trasandino. Acá está Johan Fuentes. Está en minuto 28 el primer tiempo, viene el tiro de esquina. 1-0 gana el local, que es Arturo Fernández Vial. Ahí vemos a Johan Fuentes. Le pega con el embrague, la mete al área. Arriba el portero, golpe, puño, se aleja el riesgo. No está para complicaciones, quiere bajar la pelota. Esta maniobra, la escuadra visitante. Otra vez al centro área, atentos en el cabezazo. Puede ser el empate, venía brincando Matías Torres. Quedó para el 8, que se proyectó en esta maniobra. Por la banda izquierda está Torres. La tira atrás, entrega la pelota para Orellana. Va a sacar centro a la carrera, tiene pinta, la tocan atrás. La tocó atrás, viene. Va sacando, primero atento y oportunamente la defensa. El pase hacia atrás, el pase antiguo como Ben Hur, el pase antiguo como el manto sagrado, como Marcelino Panivino, pero todavía están vigentes. Leí alguna vez en una revista Triunfo un gol de Chile contra Perú y el titular era el bendito centro atrás. Claro, pues. A dos páginas. Qué linda la revista Triunfo. Cada lunes con La Nación. Un
Ese es mi recuerdo noventero. Una enciclopedia para quienes nos gusta el fútbol, el deporte en general. Así como el estadio, la minuto 90. Oye, yo me sumo a la revista Triunfo, el homenaje ahí a mi padre que siempre llegaba los lunes con una revista de ellas. 500 pesos costaba en su momento, ahora debe estar a 6 lucas si que existiera. No, y con el papel cuché en algún momento. No, mi padre que falleció el 2019, uno de los legados que me dejó fue ese. Cada lunes me mandaba al kiosco de su amigo a comprar La Nación para leer la revista Triunfo. Qué linda herencia, qué linda herencia. Y ahora tenemos otras alternativas, como es la Liga 2D.cl. Recuerda, ingresas y adquiere los partidos y ves esta pasión, este puro fútbol, fútbol puro. En casi media hora, 30 minutos del primer tiempo. ¿Qué? ¿Qué? 30 minutos ya, 30 minutos ya, 30 minutos ya, ya, del primer tiempo. Luis Marambio está ganando a Arturo Fernández Vial por 1-0 con el gol de Castagnoli. Es un reflejo del partido. A Trasandino le ha costado, aunque ha avanzado un poco con sus líneas. Trata de emparejar, por lo menos en el posicionamiento en el campo, pero desde lo futbolístico le cuesta mucho. Es un equipo que no tiene una organización colectiva que le permita tener esa claridad, insiste, como es esta segunda división, que si tiene algo es que es muy, pero muy simétrica. Son partidos en general que se definen por poco, pero que generan muchas ocasiones por cada encuentro, como lo que viene ahora, Tito. El pase profundo para Angelito Aguilar, pero está el portero atento y oportuno, mirando atrás, Mauricio Avellán atrás para la pelota. 30 minutos con 30 segundos, primer tiempo, ganando 1-0 Arturo Fernández Vial. Acá está los locales. Los locales, Kerubi Ávila se muestra, Concha, pelota deriva a la mitad de la cancha, acá está Orellana, desplaza para Castaño el autor de la conquista, atrás está Kimura, y este con Robles con la pelota, domina Robles sin problemas, acá está Felipe Robles cortito, entrega la pelota para Alexander Concha, desplaza atrás para el futbolista Canexa, abierto hasta Díaz, la están tocando, la dejan chiquitita, como las antiguas pastillas de menta, minuto 31 el primer tiempo. Y acá estamos con las acciones. Quiere llegar Cristóbal Díaz. No alcanza Cristóbal Díaz. Va sacando el Trasandino atrás. Minuto 31, primer tiempo. La mitad. Ahí viene. A ver quién pone la claridad. Puede ser este avance. El pase es muy largo. No trae consecuencias para el saque de portería. Trasandino en 31, primer tiempo. Me imagino que la temperatura va a ser muy agradable a esta hora de la tarde, Carlos. 7 de la tarde con 32 minutos. 7 con 32. Sí, es grata porque estoy con chaleco. Si estuviese con camisa, evidentemente ahí estaría pasando ahí algún inconveniente, pero no, grata por el momento. Cuando termine el segundo tiempo, no lo sé, pero por el momento, todo cómodo acá en Collao. Y tienes que cuidarte porque estamos en Semana Santa y te quiero bien concentradito, por favor, asistiendo a las misas, siempre a todo, al día cruce de rigor, ¿eh? Como siempre lo has hecho y nos envías las imágenes. Minuto 32 del primer tiempo. Ah, acá está moviendo, Trasandino. Buscando el grito de gol, buscando el empate. Atentos que está empujando Orellana, la va centralizando. El balón va sacando sin inconveniente. Cristóbal Díaz es la salida ahora. El pase para Angelito. Aguilar rompiendo cronómetro, es el número 11, pero no alcanza. La pelota se va por la pelota por costado. Cuando se advierte las instrucciones, el director técnico de Arturo Fernández Piala, la voz en cuello, Osvaldo Cataldo, indicando, Luis, la concentración, algún desplazamiento, alguna jugada preparada que no se ha cumplido. Claro que sí, los arqueros habitualmente gritan y él era un portero. De mucha proyección, pero claro, lo tapó un tal Johnny Herrera que hizo una tremenda campaña, él terminó jugando en tercera división, también hizo un Antofagasta y ahora como técnico está complicado contra Sandino. Y atención que está Chesar entrando al área, pero estaba adelante, indica el asistente don Felipe Cañío. Será familiar de Cristian Cañío, ¿no? No es un apellido común, pero bueno, ahí está el asistente y el principal es Francisco Chilaver cuando tú estabas argumentando. Ya con Canesa fallamos en la proyección, sí, pero puede ser. Complicar. Sí, para que no vamos a complicar. No, pero te decía que está complicado Cataldo porque en la segunda división, lo hemos dicho, lo hemos marcado, hay poco premio, es un ascenso y dos descensos. Y quedarte en la quinta fecha con un punto, de verdad que se torna a veces irreversible. Las campañas de los equipos comienzan a transitar en la desesperación, comienzas a tener problemas y de verdad que está en una situación crítica, sombría. Ah, síguenos, Luis, tú y toda la gente, síguenos en nuestras redes sociales, X, TikTok, Instagram, Facebook. ¿Cómo? La Liga 2D. Y yo te sigo también, a Tito Dame Gol. En Instagram, ¿no? Yo sigo la Liga 2D, la Liga 2D. Atento que va Chiesa resueltamente. Está para el empate. La pelota se pasa en el área. Estuvo cerca Sáez. Tras el pase de Chiesa para Sáez. Era gol. Ahí Damián. Ahí vamos retornando. Damián Sáez, ¿qué vendrá pensando? Reiteración para esta maniobra. Federico Chiesa para el futbolista Sáez.
Y la pelotita se va pesando el poste derecho. Balón out, pelota afuera. Pero esas pelotas no se pueden perder. Damián Sáez que falla, marra una opción que parecía clarísima. Y se van a acordar de mí los hinchas de Trasandino que nos siguen hasta ahora en la Liga 2D. Ustedes dirán, este tipo miente, ¿no, señores? Yo sigo esta categoría. ¿Este tipo miente? No, señor. Pero me acuerdo de Rodrigo Sáez, que jugó en Trasandino y que era un goleador pero tremendo. Se van a acordar los hinchas del TRA en la tercera división. Ya que estamos en Semana Santa, Luis. No puedo mentir. Octavo mandamiento, no mentir. Octavo mandamiento es no mentir. No lo haré. 34, primer tiempo. Luego lo voy a apuntar a nuestros compañeros en redes sociales para que se comuniquen también con ellos, ¿eh? Con ustedes, muchachos. Atento por derecha. Acá el minuto 34 del primer tiempo. Busca el empate. Entra en acción dominando Pablito Corral. La tiene Pablo Corral. Mete con la derecha. ¿Dónde está Johan Fuentes? Ahí está el 10. Fuentes enviando la pelota para que se proyecte Ricardo Matamala. Matamala. El rebote. Atento y oportuno en el cruce. El defensor Arturo Fernández Pial, que estaba llegando oportunamente, que era Jerez. La pelota rebotó en Jerez, va al tiro de esquina, tiro rinconcito, tiro de esquina. Le pega a Johan Fuente, la mete al área, pelota arriba, golpe, cabeza, está, podría venir. Pero va sacando atento y oportuno atrás Robles. Gilaver está excelentemente bien ubicado, así que tenemos que darle todo el crédito a Francisco Gilaver. Recordemos que en esta división no tenemos VAR, el fútbol ahí natural. Va por derecha adelantando el Vial, atención, 35 minutos, primer tiempo. Entra Castañoli y la mete al centro. El portero sacó la pelota cuando arremetía Ángel Aguilar. Cerquita al segundo, está para el segundo. Está para el segundo, le pega la carrera Matías Ávila. Balón fuera. No vayan a extrañar Carlos Campos estas ocasiones, Arturo Fernández Vial. Sí, un equipo que en los últimos partidos no se generó muchas ocasiones ni contra Osorno ni contra Ovalle. Por ahí contra Puerto Monsí, pero fue un contragolpe que estuvo muy cerca de ser letal. El centro de Castagnoli me parece que no alcanza ni siquiera a peinarla. Ángel Aguilar tampoco había salido, creo yo, muy bien. A mitad de camino por ahí Mauricio Viana, que ha tenido varios inconvenientes en partidos anteriores de Trasandino. Se salvó el cuadro visitante. No. Nos escribió Tito Toño Martínez. Toño. Toño, te saludamos. Él dice que nos escribe de Dinamarca. Vive en Bedle, cerquita de Herning, donde hace de local el Midtjylland de Osorio. Mira, la chuntamos. Ahí tenemos un corresponsal entonces, ¿eh? Amigo Toño Martínez, un videito ahí con la figura del momento. Oiga, le mandamos un abrazo para usted, para toda la familia. Ya Vial, los queremos. Gracias por acompañarnos. Esto es lo maravilloso que tiene la Liga 2D. Porque los hinchas de esta categoría sí que son incondicionales, sufren, pero también gozan con sus colores. ¿Cuál es tu Instagram, Luis? Soy italiano, tú sabes, Marambini. Marambini. Así de simple, Marambini. Directo. Perfecto. El tuyo, Tito, tú que eres tan joven y sé que tenías Fotolog hace un tiempo, ahora en Instagram. Fans, sí. Tito Dame Gol. En Instagram. Y en XX, Tito Dame Gol. Me gusta ese, Tito Dame Gol. Y en OnlyFans, sube relatos. También. Relatos eróticos. El erótico del gol, ahí está Tito, rebautizado en la Liga 2D. O OnlyFax. Atención, Arturo Fernández, fiel cabezazo, magnífico, palo. Está Díaz, tiró Cristóbal, por favor. ¿Qué te pasó, Cristóbal? Cristóbal, perdiste el gol, Cristóbal. Arremetió Cristóbal. Ay, Cristóbal Díaz, digámoslo. El gol para el segundo. Cerquita estuvo Arturo Fernández Vial. 37 con 30, primer tiempo. Concha va colocando la pelota a la izquierda. Llega Ávila, apunta al marco, enfoca la valla Ávila. Tiró Ávila, se proyecta Canesa, quedó para Canesa. Pasa con el centro Canesa, espera Castagnoli. Le pega muy violento, balón fuera. Dio en el palo, era gol. Era gol. Era gol. Si no hubiera sido, sería tan feliz. Grita la hinchada de Arturo Fernández de la retracción. Cuando Ávila dispara con la derecha. Dio la pelota el cabezazo en el palo y luego resistencia Cristóbal. Estaba dirigiendo el director Cristóbal, ¿eh? Cristóbal Díaz mete la zurda y ahora el intento de César y atrás el portero domina sin inconvenientes el arquero Veloso. 38 con 30, Luis, hemos tenido ocasiones. Otro remate inocuo de Trasandino, no le genera problemas a Neri Veloso, pero quería destacar el partido que ha hecho Matías Ávila, que ha sido el más profundo, el que ha buscado, porque cada vez que tira la pelota le queda alguna opción a Castagnoli, a Aguilar o a Cristóbal Díaz. Y acá está, mira, un remate que si bien se va abriendo, es débil. Es inocuo, no lleva veneno, Tito. Es inocuo. Bien, 38 primer tiempo. Que no es nocivo. También, ¿eh? Minuto 38. Carlos Campos, tu Instagram es el siguiente. ¿Me lo cuentas, por favor, para anotarlo? Sí, el mío es Carloco con dos letras A. Carloco. Muy bien. Muy formal, ¿eh?
Minuto 39 del primer tiempo. Tarjeta amarilla. Cuando nosotros estamos contando estas cositas, tarjeta amarilla para usted, señor Johan Fuentes. Porque eso no se hace. No se hace eso. Eso no se hace. No se hace eso. El minuto 31 del primer tiempo. Tarjeta amarilla anotamos entonces para Johan Fuentes. Está ganando Arturo Fernández Vial. Minuto 31 del primer tiempo. Tú lo ves en la Liga 2D.cl con el gol de Castagnoli, que fue el minuto 21 del primer tiempo. Están molestos los hinchas de Trasandino. Rolo Sotelo dice, aunque gane, fuera Cataldo, viéndolo desde San Miguel. Saludos a Carlos Campos, dice. Y Jorge Charles, que se nota que es hincha de Deportes Concepción, dice, mil espectadores, una vergüenza. El Conce el lunes lleva 4.500, dice él. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. La Liga 2D tiene eso también, ¿eh? Tiene pasión. Puro fútbol, fútbol puro. Y acá está adelantando el equipo local. Quiere saltar, brincar la pelota. Robles la mete al área. Primero está el portero Viana. Va sacando Viana. Minuto 39 el primer tiempo. 1-0 gana el local. Pero es la salida que tiene Cristian, bien digo, el equipo de los Andes. Acá está Trasandino. Resueltamente Diego Orellana. Tapó el arquero. Tiro al centro. Está atento. Neri Veloso atrapa la pelota. Le dice, quédate conmigo tú. Prisionera de mi corazón. Atrapa la pelotita, trata con respeto y cariño. Como siempre hay que tratarlas, estimado Luis. Hay que tratarlas con respeto y cariño. Si es necesario besarlas. Es tan regalona como caprichosa. Oye, ¿qué equipo le gustaba a Salo Reyes, Tito? ¿Colo-Colo? No, una duda. Colo-Colo. Sí, Colo-Colo. Sí, ya que lo citaste, lo parafraseaste. Qué linda canción. Prisionera de mi corazón. Minuto. Ay, viva el amor. Acá está adelantando y viva el fútbol. También está adelantando. Esta maniobra Diego Orellana. Va colocando por mitad de la cancha. Ahí está ganando 1-0 Arturo Fernández. Viene la pelota atrás. Y ahí está Mauricio Villana. Va a sacar Mauricio Villana, el número 12. Que nació en San Pablo, Sao Paulo. Así es. Sí, señor. En efecto. Buena. Acá está adelantando Orellana. Está para el empate. Diego. Al centro, muy al centro. Le pegó al amarillo del semáforo. Al centro. Al amarillo el semáforo, al centro, y tapó el arquero sin inconvenientes, el señor Neri Veloso. Neri Veloso, que por su parte es nativo, nació en Los Ángeles, un muy buen portero, seleccionado a sub-20 en algún momento, que se abrazó antes del partido con Felipe Tapia, que fue arquero de San Antonio Unido en algún momento, ayudante técnico de Felipe Núñez en Recoleta, ahora trabaja en Trasandino, pero en algún momento trabajaron juntos. ¿Saben con quién también? Con Jorge Martínez, hoy el preparador de arqueros de Colo-Colo. Este es el minuto 41 del primer tiempo. ¿Cuánto van 41 del primer tiempo y cómo van? Está ganando 1-0 el equipo Arturo Fernández Vial. Y está adelantando Trasandino. Atención, va por entre la cancha. Entrando en acción, quería llegar sueltamente rumbo al área. Cae el futbolista Venegas, me parece que era. Pero antes de hacer la salida. Y va, acá está Cristóbal otra vez. Cristóbal Díaz. Mete el área, va a tirar con la derecha. A punto. Ahí está, tiró. Abajo, brillante el arquero Viane, Mira gol, lo estábamos anunciando, ¿Cómo sabe de fútbol este joven relator? Va a tirar al arco y tiró el futbolista Cristóbal Díaz abajo, al ángulo inferior derecho, buscando un rinconcito, chupitito. Mira la reiteración. Ahí está Cristóbal Díaz, gambetea, tira con la derecha. A un rinconcito, chiquitito. Se adapta el tiro a la esquina, minuto 42 del primer tiempo. Arturo Fernández que le está ganando con el gol de Castagnoli. Acciones, el arco sur oriente. Se está jugando el Esterroa Rebolledo, la avenida Collao Concepción. Quinta fecha, el almirante con el cóndor de los Andes. Tiró rinconcito, Ávila con la diestra. Arriba el arquero, no, se quedó, aprecia Robles. Y atrás Viana, ahora sí atrapa la pelota, pero había abandonado, me parece, el terreno de juego. 42-30, primer tiempo. Claro, porque se confía en que va a llegar el zaguero central que termina fallando. Hay una infracción y por eso se queda Viana. Es raro porque es un jugador que sale muy bien, tú lo decías. Nacido en Sao Paulo, que tuvo buenas temporadas en Wanderers, en algún momento en el fútbol mexicano, Jaguares de Chiapas, también en Deportes Puerto Montt. Acá está Federico César, atención, dominando el número 9, la toca atrás, se muestra, espera la puta Ricardo Matamala, prefiere al centro para Diego Orellana. Acá está el zurdo, la centraliza, le va a pegar esta maniobra, Corral, mete derecha, violento arco, aporte con la derecha, aporte importante, el arquero con la mano derecha impulsando el tiro de esquina. Bueno, me gustó esta maniobra, porque en la larga y la distancia es un recurso que se utiliza poco, pero siempre es muy útil, Luis. Pero mira Chile, que anotó a través de Marcelino Núñez, a través de Darío Osorio por ese expediente, particularmente Osorio, y acá hay que demostrar la categoría, y Pablo Corral está para eso, por eso deben intentar los jugadores de mayor experiencia, de buen pie. Muy buena la de Trasandino, mejor Neri Veloso. Johan Fuentes, últimos instantes, 43-30, primer tiempo, buscando Trasandino el empate. Arturo Fernández Vial gana 1-0. Ahí está, pelotazo al área, aparecía César, atrás el portero, atrás el inconveniente, Neri.
Arriba el portero, el meta, el goalkeeper, el guardián, atrapa otra vez la pelotita. En 44 el primer tiempo. Que a poco manjar el tarro. Fíjate, dame algún nombre, alguna figura que más o menos visualizas, Luis, para este primer tiempo que está por terminar. Para mí, Matías Ávila, de Fernández Vial. Vota por el jugador del partido en nuestras redes sociales usando el hashtag La Liga 2D. Dame un nombre, por favor, Carlos, para este primer tiempo. Ángel Aguilar. Mira, yo a Castagnoli. A votación abierta hasta el momento, ¿eh? La Liga 2D.cl. Acá está el último instante. Está adelantando Diego Orellana, tiene Diego. La cambia a la derecha, atento, sacando atrás Robin. No está para complicaciones. El balón quedó picando cerca del área. Acá está Juan Fuentes, que tiene buena zurda. La mete de Reyes, enviando para Orellana. Otro zurdo, el disparo bajo, barra de piso. La muy buena cancha del estorro de Rebolledo, insiste Orellana. Está Orellana, mete la zurda al arco. ¡Oh! Cruzado fuera. Tiró con el embrague, con la zurda, con la siniestra. Pelota fuera, últimos instantes. La primera parte está que termina el primer tiempo. Llegando al final, que a poca benzina en el estanque. La retracción para el disparo de Orellana, que reitero también se ha visto bastante activo este zurdo. Pelota fuera. Claro, son recursos que tienen los equipos. En este caso, es el expediente más cercano que tiene Trasandino para buscar emparejar las acciones, porque desde lo futbolístico, desde lo colectivo, no empareja la cancha todavía. Fernández Vial sigue siendo el dominador, por lo menos del juego. Tres indicaron, Carlos, ¿eh? Tres minutos. Exactamente, hasta el 48 jugaremos. Tres por tres. Tres minutos, tres. Minuto 45 el primer tiempo, está adelantando en esta maniobra. Canesa va a sacar el centro de la carrera. La tira atrás para Matías Ávila. El Mati para Canesa, está atento sacando Torres. Insiste, acá está Concha. Concha con Matías Ávila. Por el centro espera el goleador. Acá está Castagnoli. Busca para Angelito Aguilar. Le va a pegar, pero comete. Hay una mano, ¿eh? Manito. Indica Gilabert. No tiene problema Gilabert, ¿eh? No, porque está de frente. Interpreta que Aguilar abre el brazo para acomodar la pelota y a simple vista. Me parece que en esta, como pocas veces en mi vida, estoy de acuerdo con el árbitro. 26 del primer tiempo. Se va a terminar el primer tiempo. Estamos en 46 del primer tiempo. Tres más. Gracias, Carlos. Tres de adición. Tenemos, si las matemáticas no han cambiado desde que nací hasta el 48. Atención, está para el empate. Aparece Orellana. Es zurdo. Le pegó con la derecha. El número 18 que se recrimina dice, siempre me pasa lo mismo. El audio que tenemos, que bien, tenemos un audio ahí en la camiseta de los jugadores. Se escuchó claramente cuando decía, siempre me pasa lo mismo. Le pega Orellana con la derecha, es zurdo Orellana, digámoslo, Luis, y le pega, era una buena ocasión en el último instante. Claro, porque había tenido una anterior en la que le queda la pelota rasante, pero acá viene con el bote y como el equipo está urgido, está necesitado, se está terminando, tuvo que jugar nomás con la diestra y por eso se le va tan desviada. Insiste Trasandino en buscar ese pelotazo frontal, ese pelotazo directo, porque en la articulación ha fallado el equipo de Cataldo. Hay equipos que pasan por momentos, Tito, en la que les cuesta organizarse colectivamente, porque no es que sean malos futbolistas, no es que sean malos jugadores, no es que sean malos técnicos, pero sabes que el contexto a veces te contagia un poco. Último instante, último minuto. Cristóbal Díaz va a romper área. Buen jugador también el número 18. Acá está corriendo Cristóbal Díaz. Va colocando para Castagnoli. Se va a cubrir. Acá está Castagnoli. Domina el 20. Pierde la posibilidad. Último instante. Aquí va el ataque para Trasandino. Y pase largo al área. Atrás está Kimura. Acerca el área. Kimura sacando la pelota a la derecha para el Pato Crex. Salta Patricio. Ahí está el Pato. El número 5. Batallando con Diego Orellana. Tira fuera Diego Orellana. Se va a cumplir el último instante. El primer tiempo se va a terminar. Es cuando vemos con Tuzo a Crex. Carlos con mucha molestia. Sí, queda complicado ahí el lateral derecho de Fernández Vial por una supuesta agresión cuando fueron a disputar el juego aéreo recientemente. Se quejan los jugadores de Trasandino, sienten que por ahí está ganando segundos. Ya se pone de pie Jerez y efectuará el lateral. Ya que se aproxima Semana Santa, el mensaje bíblico, levántate y camina, le dijo Gilabert. Va sacando atrás Jerez. La va colocando para Cristóbal Díaz. La tiene Cristóbal. Último instante. El último ataque de la jornada del primer tiempo. Va recuperando peligro. Mata mala. Va sacando con la zurda. Entrega a la derecha. Es la salida. 48 minutos y 20 segundos. Primer tiempo. Busca Trasandino por la derecha. A buscar esta maniobra. Llegará el pase para Venegas. El pase va al otro lado. Ahí sí aparece Venegas. Rebotó y quedó para el 15 Venegas. Atento, se va comunicando de primera. Buena maniobra buscando a Sáez. La va para Johan Fuentes. La tira al punto. La saca Kimura.
el balón viaja al centro ahora, minuto 49 del primer tiempo, estamos con Delfino cuando el árbitro infla sus pulmones, pita, final. Final, 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 final del primer tiempo. Ya comenta Luis Marambio, también la primera parte de este jueves 28 de marzo del 2024, Estadio Municipal de la Alcaldesa Esther Roa Rebolledo. Ahí vemos el marcador con el gol de Castagnoli. Esto es fútbol, esto es pasión, puro fútbol, fútbol puro. La Liga 2D gana Arturo Fernández Vial por 1-0. Y es el reflejo del partido entretenido, primeros 45 minutos, aunque no fueron tan pulcros, sí fue un partido con llegadas, con intenciones, con un equipo que desde lo colectivo trató de construir y así se queda en ventaja. Mira, siguen ahí recriminándose jugadores de Trasandino con lo de Fernández Vial, particularmente por la última escena, Carlos Campos, porque era Alejandro Delfino el que va a cuestionar a uno de los futbolistas del Vial que se quedó en el piso, que me parece que era Díaz. Un poco caliente el cierre del primer tiempo, que tuvo las siguientes escenas, Tito, porque en la Liga 2D vemos el compacto del primer tiempo. Vamos a ver las mejores escenas, lo más trascendente, lo más importante de este resumen, este compacto de la primera parte de la Liga 2D. Está ganando Arturo Fernández y el pitazo de Gilaver. Y vemos las acciones más determinantes del primer tiempo. Fíjense ustedes, está cerquita en esta maniobra, le va pegando a la carrera el futbolista Diego Orellana, se pasea cerca del área. El intento de número 15 en rigor era Venegas. Venegas le pegó con la zurda, la primera llegada importante de Venegas, pero Cristóbal Díaz, que ha sido trascendente, la tira atrás, hay un rebote. Ese es el número 18, Cristóbal Díaz, la tira atrás a la carrera. El intento para Arturo Fernández Vial en este minuto, en esta llegada profunda de Castagnoli, que luego va a traer consecuencias positivas. Se juntan los mismos muchachos mencionados. Díaz, reitero, ha sido protagonista Cristóbal Díaz. Y atrás el portero, sin inconvenientes, atrapa el arquero, Mauricio Viana. Ya vendrá el grito de gol. Estamos realizando las mejores escenas. ¿Hasta qué pasó esto, Lucho? Claro que sí, porque la jugada comienza en la derecha y la termina muy bien el cuadro de Fernández Vial a través de Ulises Castagnoli, que con la camiseta 20 y esa contorsión y esa redención, como lo decía Carlos Campos, un jugador que volvió desde el fútbol amateur, que hace ese golazo. Poco que hacer Viana, porque en el área tocaron tres veces con facilidad y además le queda muy cómodo tras ese desvío, pero nuevamente insistimos en el concepto. Si hay un equipo que monopoliza la acción es Fernández Vial, aunque Trasandino tuvo un par de ocasiones como esta que marra de manera increíble Damián Sáez. César para Sáez y lo que decía Luis, la pelota se va paseando por derecha. Aquí va Castagnoli, Ángel Aguilar no alcanza, atacó el portero. Retrasó para Castagnoli en el centro, arriba Angelito Aguilar, primero el portero. Viana aleja el riesgo. Cruza esa acción, Tito. Otra vez Fernández Vial. Otra vez, ahora sí Viana demostrando su categoría, pero le estaban llegando por todos lados, mira. Otro cabezazo en el palo y fíjate, Cristóbal Díaz. Fíjate que también me voy a quedar con Cristóbal Díaz, así con tantas acciones que ha sido trascendente. El número 18, Arturo Fernández Vial. El cabezazo da en el palo, llega Cristóbal, le pega la carrera con la zurda, no le pega bien naturalmente. Y la pelotita, la blanca y radiante, la gordita se pasea. Ahora Corral con el intento de larga distancia en la mano del portero Neri Veloso. Sí, Neri Veloso, que tiene una acción para demostrar su categoría. Las otras fueron desviadas del cuadro de Trasandino de los Andes, buscando a través del pelotazo largo. Y si bien tú marcabas muy bien lo de Cristóbal Díaz cuando vemos otra escena de Trasandino de los Andes, creo que ha sido relevante lo de Matías Ávila, porque le ha dado amplitud por la izquierda. Aquí está un remate desviado de Orellana. Le ha dado amplitud por la izquierda y ataca al jugador muy peligroso de Trasandino, uno de los mejores como Matías Torres. No lo ha dejado accionar. Y por eso creo que ha tenido puntos altos a nivel individual el cuadro de Fernández Vial, que además creo ha tenido esa categoría colectiva para marcar una diferencia en un momento muy difícil de su equipo. Momento ideal para hacer una pequeña pausa, pero antes de aquello de la pausa, mencionar que lo que viene naturalmente nuestras transmisiones el día sábado, comenzaremos temprano con Puerto Montt, con Concepción a las 6 y luego con Don Nacho, el contrario de San Joaquín, y todos los partidos tú los verás aquí, por supuesto, en la Liga 2D.cl cuando llega el público. Ya te lo dijo Carlos, más o menos bordeando casi los 2.000 espectadores. Bonita ya la Furia Guerrera, 1.168, la banda El Paulo, Vial, Paras, en fin, la gente. Vamos a hacer contacto entonces con la pausa de rigor. Hacemos la pausa con ustedes, amigos. Luego retornamos para el segundo tiempo junto a Carlos Campos, junto a Luis Marambio y todo un gran staff de equipo técnico y humano. La pausa y volvemos. Pero antes, vamos a la pausa y luego retornamos para el segundo tiempo. Esto va a arrancar. Somos la Liga 2D.
Señoras y señores, señoras y señores, Peter Boca. Comenzó. Señoras y señores, terminó. Con la Semana Santa llega un momento muy especial. Tiempos de espera. Tiempos de reflexión. Tiempos de agradecimiento. Tiempo de perdonar. Y hasta tiempos de resurrección. Tómate el tiempo que quieras. Nueva suscripción mensual para ver en Semana Santa y durante todo el mes de abril la Liga 2D completita. Acá estamos. Volvemos para Arturo Fernández Vial 1, Trasandino 0. Termina el entretiempo, la pausa. Fíjate, Carlos, que ya vemos una variante. Advierto a distancia en Trasandino. Vamos contigo, Carlos, para que nos cuentes. Se asoma una sustitución al equipo. Pero antes de estar con Carlos, mencionar que el gol lo anotó Castagnoli, minuto 21, y vamos a ver qué nos propone el segundo tiempo. Sobre todo la visita, hay que buscar algún punto, por supuesto, Luis. Que la buscará en una noche de Concepción. Mira cómo se ilumina ya esa tierra. Yo sé que estamos en víspera de Semana Santa, pero qué lindo sería ir a Santa Juana, al barrio Estación. Es verdad. No es que los conozca, pero me han contado que es muy lindo por allá. Porque le mandamos saludos a todos quienes nos siguen a esta hora. Abrazos a la gente de Fernández Vial. Una sintonía tremenda de los hinchas de Vial y también de Trasandino, que están repartidos por diferentes partes del país, que sufren con este rendimiento de su equipo, de Agustín Almarza. Mira, yo no sé por qué, cuando vamos a ver una modificación, se va a venir Arancibia, yo no sé por qué en este tipo de campeonatos, cuando son tan estrechos, cuando todo pasa tan rápido, he visto en las redes sociales que se repite la convicción de que Cataldo debe salir. ¿Te das cuenta, Tito? Yo te hablaba de la presión, de que terminar esta quinta fecha con un punto sería realmente terrible. Ahora están avanzando hasta las 4 unidades, pero en estos torneos, sí, que son tan cortos, que tienen tan poco premio, tanto castigo. Recordemos, tú decías en la transmisión, San Antonio Unido ya se fue. Asciende uno y bajan dos. Entonces, en esa proporción, uno dice, acá es mucho más intenso, pero yo sé que Fernández Vial, ha tenido mucho castigo. Y, de hecho, el paradigma de eso es el partido con Provincial Osorno. Y Carlos Campos lo sabe porque ha seguido la campaña de Fernández Vial. Carlos, cuando vamos a ver un cambio, pero no sé si te queda esa sensación de que también hay una poca tolerancia a lo que está haciendo Fernández Vial en general en la campaña, y uno ve el torneo, por lo menos en los últimos dos partidos, ha demostrado más juego el cuadro vialino. Sí, estoy de acuerdo, Luis. Y aquello ocurre por lo siguiente. Hay una relación rota entre la directiva, entre los hinchas, los fanáticos de Arturo Fernández Vial y el técnico Osvaldo Cataldo, porque el equipo en la pretemporada tampoco tuvo buenos resultados. De hecho, acá en la noche aurinegra pierde con Lota Schwager, un equipo de tercera B. También tuvo un amistoso con público contra Naval de Talcahuano, otro equipo de tercera B, también perdió, mostrando un mal funcionamiento. Entonces, es un equipo que no ha ganado en toda la temporada, incluso si es que sumamos los amistosos. Para los hinchas, por ahí es un parámetro aquello. Y también la semana pasada hubo un incidente acá fuera de Collao, entre un grupo de jugadores, un grupo de hinchas, donde la situación lamentablemente pasó a mayores. Y en la semana anterior también Osvaldo Cataldo, por ahí, en declaraciones, una conversación conmigo que de hecho tuvo ahí a mitad de semana, dijo que por ahí que los hinchas no sabían de fútbol. Después tuvo que retractarse, tuvo que echar pie atrás, ofreció disculpas, pero ahí la relación se rompió un poco. Evidentemente, Vial gana 3-4 partidos y todo se recompone. Atento, atención todos, a comenzar la parte complementaria. Ya tenemos las variantes, las sustituciones, pero antes vamos a contarles que está adelantando Arturo Fernández Vial.
Angelito Di Meto, acá está Aguilar, va rumbo al área, marca Delfino, pelota afuera. Hay sustitución, variante, Carlos, vamos contigo. Sí, primero por el local, en Fernández Vial ingresó con la número 33, el sub-21 Luis Muñoz, en reemplazo del número 30, Alexander Concha, que era la gran novedad en la alineación titular hoy del Almirante. 33 por 30 en Fernández Vial, mientras que entra Sandino, ingresó con la número 20, Jesús Arancibia, en reemplazo del número 15, Benjamín Venegas. Perfecto, vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús, al número 20, Jesús Arancibia, y está también Luis Muñoz. Ahí vemos las variantes, reiterás la imagen magnífica, el trabajo, el abrazo para todos nuestros compañeros que trabajan en forma espléndida con las sustituciones de rigor. 2 minutos del segundo tiempo, está ganando Arturo Fernández Vial, 1-0. Con el gol de Castagnoli, y acaba sacando el futbolista Matamala, la quiere ubicar por la mitad de la cancha para atrás, Sandino, balón out, pelota afuera. Es el lateral entonces, ahora que corresponde. Arturo Fernández, que lo hace lentamente a ritmo caminata lunar. Oye, el recuerdo que nos comparte Jorge Charles en Twitter es increíble. En X. Hoy nos visitó, dice, desde Alemania Hans Schellberg, de los alemanes que trajo Yasu. No, claro, el Consomé. Jugó en la U, Schellberg. Sí, señor. Estuvo en Deportes Concepción, obviamente. Consomé los trajo. Desde Alemania ya contamos esa historia. Y acá está adelantando Arturo Fernández. Vía el pase profundo a la izquierda para que corra Castagnoli, que no alcanza Castagnoli. Balón fuera. ¿Qué dice esta historia? Son futbolistas que eran de divisiones regionales alemanas, algunos profesionales. Por ejemplo, el del Eintracht de Duisburgo. Y el Consomé Yarsun, como se había especializado allá, los trajo a nuestro país. Y llegan junto a Hans Lamour y Ralf Berger con Deportes Concepción. Porque, claro, Consomé, Nelson Yarsun, había hecho su curso de entrenador en Alemania. Bueno, y la foto que nos comparte Jorge Charles es justamente con esta visita, con la camiseta de Deportes Concepción. Estamos en una emisión del clásico rival, claro, de Fernández Vial, pero estamos todos conectados con el fútbol, son de la misma categoría, todos ven esta división, así que es lindo recordar, como recordamos, por ejemplo, hace un rato a Mario Alberto Kempes, que jugó por el cuadro del Almirante. Pero mira, aquí está Tito, qué linda imagen. Está con lentes, calvo y con la camiseta del Concepción. Este Concepción que, recordemos, juega la subsiguiente semana, el Superclásico, el domingo 14 de abril a las 12:30. Concepción con Arturo Fernández Vial. Lo próximo para el Vial es la fecha 6, que enfrenta a Melipilla. En Melipilla, durísimo compromiso. Y la subsiguiente, la fecha 7, Concepción Arturo Fernández Vial. ¿Qué partido, Carlos Campos, tendremos? Concepción Arturo Fernández Vial, para tener no menos de 20.000 espectadores en la avenida Collao. Sí, ojalá que las autoridades por ahí también locales permitan que pueda pedirse un aforo de público importante. El último clásico, lamentablemente, se jugó prácticamente a la misma hora del Chile-Uruguay por las clasificatorias. La temporada anterior, un viernes a las 6. Ahora hubo mejor coordinación, será un domingo al mediodía. Es un partido para estadio lleno. Ambas hinchadas han tenido un comportamiento ejemplar en las últimas temporadas cuando se han enfrentado, incluso en la Copa Chile, más allá de algún enfrentamiento muy menor por el centro de la ciudad. Pero es un partido para estadio lleno, Gran Concepción. Cuando van 4 minutos, segundo tiempo, estamos en la Liga 2D. Puro fútbol, fútbol puro. Va atrás Andino por la mitad de la cancha. Acá está Johan Fuente entregando sueltamente para Federico César. Va rumbo al área. Lo marca Robles. Cara a cara es César. Acá avanza el 9. Va a sacar el disparo con la derecha. Tira atrás. ¿Quién entra? ¿Quién está? Corral. Golpe de cabeza para Johan Fuentes. Al centro quiere comunicarse. En esta maniobra el equipo visitante. Atención, puede venir. Puede venir Arancibia. La tira a la derecha. Quedó la ubicación diestra. Damián Sáez a la carrera. Rebote, sal, tiro a esquina, tiro al rinconcito. ¿Cuánto van? 5 minutos, segundo tiempo. La Liga 2 de .cl. Gana el Vial por 1-0, Arturo Fernández Vial. El inmortal. Síguenos en nuestras redes sociales, X, TikTok, Instagram, Facebook, arroba la Liga 2D. Fíjate, ahí está, donde trajan arduamente todos los muchachos en redes sociales. Tiro al rincón. Corresponde para la visita. Pelota al área. Cabezazo defensivo, atento y oportuno, sacando en esta maniobra, está para complicaciones Canesa. Y se va el tiro al rinconcito, por el otro lado, está presionando, metiéndole presión a la caldera, encendiendo las luces, jugando con luces altas en el segundo tiempo. Tras Andino, fundado el 1 de abril de 1906. Sí, señor, por trabajadores, como te decía, que construían el ferrocarril que unía los Andes con Mendoza. Así es. Que había comenzado en el año 1889, si la memoria no me falla.
Johan Fuentes con la zurda mete el área, punto penal, golpe que ves atento y Portono sacando atrás Luis Muñoz. Un disparo de Corral, pero antes invalida todo. Comencemos de nuevo en 6 del segundo tiempo. Tú sabes que en algún momento, bueno, el 85, que es cuando sale campeón trasandino, le ganan la final a Fernández Vial. Después viene el declive de ambas escuadras, que bajan a segunda, y en ese año ya se llamaba Cobreandino. Ahí llegó un tal Iván Luis Zamorano. Yo lo dije, pero, bueno. Mira, sí, que venía a préstamo de Cobresal. La historia es tan increíble que simultáneamente en Los Andes jugaba un equipo en cuarta división que tenía el nombre de una tienda llamada Casani, ¿ya? Después ese Casani va a tomar mayor identificación, se llama Provincial Los Andes, y ya te cuento la historia completa. Mira. Porque va Damián Sáez para el empate, atención, le va a tocar la pelota con la derecha, buena, César tiró, rebotó la pelota justo a tiempo en Kimura, era gol, se comunicaron Damián Sáez con César y la pelota se va al tiro de esquina. Bueno, y como le cambian el nombre Provincial Los Andes, después dicen, bueno, pongámonos Trasandino, como el que existía, pero también coexistían con Cobreandino. Y ahí llega el momento de decir, fusionémonos. Nació así Deportes Los Andes, que jugó hasta el año 97 con ese nombre, hasta que volvió a la denominación tradicional del TRA. Y acaba el TRA. Le pega Johan Fuente buscando el área, punto penal, golpe que va sacando Luis Muñoz, quedó para Corral. A la derecha está Damián Sáez. Pierde Sáez, nace la salida. Ahí está Corral que quedó en el camino. Aquí va Arturo Fernández, viene la tensión con Ávila. La tira al centro por la derecha, la pide Cristóbal Díaz. Por la diestra está adelantando Castañuel, el autor del gol. Acá va hasta Castañuel, toque la pelota, muchacho. Mucho dulce, pica los dientes y arranca el viento para el segundo. Dame gol, Angelito, dame gol. Se la toca Cristóbal Díaz, el gol. Tiró al arco, le pegó gol. ¡Gol! Guilar Angelito. Vial, 8 minutos, segundo tiempo, Angelito Dimeto Aguilar. Angelito Aguilar, el número 11 por la derecha. Vemos alegría inconmensurable de esta hinchada, de esta gente que está alegre, está contenta, está feliz. Dame gol. Anotó Angelito. La pelota dentro, minuto 53, el grito de gol. Puro fútbol. Fútbol puro. Momento notable. Notable momento. Hinche del Vial a gozar. Arturo Fernández Vial 2, Trasandino 0. Y un zurdo que aparece por la derecha. Aparece remate cruzado con el que poco puede hacer el portero Viana. Buena acción en la que asoma en zona ofensiva el Pato Jerez. El remate cruzado que sorprende al portero de Trasandino y que refleja la característica del juego de un equipo que buscó con intención, pero sobre todo con estructura, ante otro que es un caos, que no encuentra la fórmula, que aunque insinuó en los primeros segundos del complemento, termina con mucho castigo porque Fernández Vial merece ganar este partido. Minuto 9 del segundo tiempo, gana Arturo Fernández Vial 2-0. Carlos Campos, ¿será caso cerrado? ¿Piensas tú? Hay que esperar, queda mucho partido todavía, Tito. Lo cierto es que el hincha de Fernández Vial, que vino acá al estadio, está eufórico, está saltando, lo celebra mucho también el cuerpo técnico dirigido por Osvaldo Cataldo. Y más que festejarlo con euforia, se emociona también Ángel Aguilar, que marca su tercer gol a la temporada, un futbolista que a inicios justamente de año perdió a su padre. Se emociona mucho, brazos al cielo, un delantero argentino que está consolidándose como titular en esta temporada acá en el Inmortal. ¿Cuánto van? 10 minutos del segundo tiempo. Gana Arturo Fernández Vial 2-0. Gana el Inmortal. Pelota al área. Busca Trasandino para meterse al partido, pero no le alcanza. Y el balón va sacando Cristóbal Díaz. Acaba Cristóbal Díaz. Lo pone el director. Acaba Cristóbal. El cruce viene primero capturando la pelota. La visita. Atención. Arancibia la mete al área. A la izquierda. Llega César, pero solo contra el mundo. Abandonado el triste invierno, la soledad. Domina el número 9. Apunta, tira atrás. Puede venir para la presencia del futbolista que corre con Diego Orellana. La pierde Orellana, nace la salida. Y acá está Luchito Muñoz. Arranca Lucho. No será mucho Lucho. Acá está Lucho Muñoz. Domina Muñoz. La tira al centro. Van 4. El pase resueltamente para Cristóbal Díaz. Domina Díaz. Va rumbo al área. Abierto. Pero izquierda espera Canexa. Pelota para Canexa. Va a sacar el centro de la carrera. Va a sacar el centro. Lo sacó. Pelota al área arriba. Que como lluvia. Sector antagonista en la zona penal. Por derecha. Otra vez está Angelito, el goleador. La tiene Ángel Aguilar. El número 11 que está jugando en su gran noche de día. Jueves 28 de marzo. ¿Qué hace Arturo Fernández? Vía la toca. La combina. Impulsa. Brinda. Desplaza. Conecta. Orienta. La transporta.
Gana guasapeando, chateando fútbol el equipo local, Lucho. Para que no quede en el aire, mira, se perfila también con la zurda. Yo pensé que Aguilar era izquierdo. No, es derecho, pero habitualmente jugaba como puntero izquierdo. Claro, tiene ambos perfiles. El delantero argentino, que como bien marcaba Carlos Campos, llegó como una alternativa de ataque, tercer gol en el torneo, y que creo que ante la salida de Viana define muy bien, como tienen que definir los goleadores, como una espera que aparezca Damián Sáez, César. Bueno, no pasa eso en Trasandino. Minuto 11 y medio, segundo tiempo. 2 a 0. Acá está Delfino, va entregando a la derecha. Quiere entregar para el futbolista Aros. Orienta para Matías Torres. Es de Trasandino, abierto Damián Sáez. Pelota para Sáez. El número 34, Sáez. Otra para Torres. Yo voy, tú me la vuelves. Impulsa centro para Jesús Arancibia. Desplaza a la izquierda Matamala. Quiere bajar la pelota. Apunta con los, levanta el centro. Atención, César. Era gol. Gran maniobra, buena llegada. Pero el cruce fue extraordinario de Felipe Robles. Qué bien estuvo Robles. Carlos, contigo en la cancha. Estuvo notable el defensor. Sí, sólido en el anticipo Luis Felipe Robles, que tiene experiencia en San Luis de Quillota, Unión La Calera, que le ganó la titularidad la semana pasada a Nozomi Kimura. Ahora, evidentemente, comparten ahí dupla por la expulsión de Bastián Solano del duelo pasado. Acá está el tiro al rincón. Somos la Liga 2T.cl. Le pega a Johan Fuentes, buscando Trasandino el descuento. Golpe cabeza que no trae consecuencias. Va sacando el local. Recordemos que el partido anterior también perdían 2-0. Los muchachos de Trasandino lograron el empate. A ver qué ocurre ahora. Recupera Cristóbal Díaz. Sí, pero los trámites de los partidos son distintos. Me da la impresión que en ese encuentro merecían algo más, pero ahora, claro, ha tenido opciones, pero han estado tan erráticos que... Sí, perdió ahí. ¿Qué pasó? ¿Había alguien en la tribuna, Tito? Sí, ahí Cristóbal Díaz está conversando con el árbitro, señor Gilaver. Y va sacando. Vendrá sustitución. Variante Trasandino. Carlos, contigo en el terreno de juego. Exactamente, primero es en Fernández Vial el cambio, ingresa con la número 7 Antonio Ramírez, en desmedro del número 18 Cristóbal Díaz, mientras que en Trasandino ingresa con la número 11 Carlos González, y sale con la 18 Diego Orellana. Perfecto, ya está Carlos González, uno va Diego Orellana, número 18, y ingresa en Arturo Fernández Vial Antonio Ramírez, hermano el chico Ramírez, que estuvo en Guachipato. Y se nos fue Cristóbal Díaz, que a mi juicio jugó muy bien Cristóbal Díaz. Minuto. Sí. Díaz muy bien, ¿eh? Va sacando Cristóbal Díaz. El partido ya ha sido sustituido. Ingresó Antonio Ramírez. 14 minutos, segundo tiempo. Palpitómetro. No es un comentario. ¿Te tinca, Carlos Campos, que esto termina así 2-0? No, habrá un golcito más. Está adelantando esta maniobra el equipo local para el tercero, quizás. El disparo con la derecha de Castañoli, balón fuera. No es comentario, Lucho, no es comentario, ¿eh? Es un palpitómetro nomás. ¿Eh? ¿Termina esto así 2-0? Yo creo... Concéntrate. ¿Qué va a haber? Sí, que aparte periodismo estudiaste clarividencia, digámoslo. Sí, señor. Que tienes un puestecito los días domingos. Un oráculo. ¿Ah? Yo te diría que va a haber un gol más. Un gol más, perfecto. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Va a ser de lo impensado. Ah. Es como toda la gente cree. Creo que Trasandino y un golazo, mira mi oráculo, mira mi oráculo. Este tipo se la está jugando. Muchachos. Eres un jugado, ¿eh? Sí. Sí, interesante la posición que está ocupando en la cancha ahora Antonio Ramírez, que ingresa como delantero, socio ahí de Ángel Aguilar en la ofensiva. Él justamente tiene esa posición en la cancha, pero estuvo en la pretemporada, en los amistosos, incluso en los primeros partidos de Fernández Vial, ocupando la plaza de lateral derecho. Por primera vez, bajo las órdenes de Osvaldo Cataldo, está jugando como atacante Antonio Ramírez. Claro, hermano de Simón, tú decías, Tito, jugaron junto al sudamericano sub-17 en Paraguay, iguales eran. Iguales, formado en Huachipato. ¿Cuánto van? 15 minutos del segundo tiempo. ¿Y cómo van? Está grande Arturo Fernández Vial, 2-0. ¿Y dónde está la pelota? Lo estamos viendo, pues ahí la Liga 2D.cl, que avanza Trasandino. En la mitad de la cancha, Delfino. Pelota deriva atrás, la ubicación de Mauricio Viana. Ahí está el Mauricio Viana, el capitán del equipo. 15 y medio, segundo tiempo, 2-0, gana el local. Anotaciones de Castañoli y Angelito Aguilar. Aquí va por la derecha, Trasandino. Recordemos que al final tenemos un compromiso, amigo Luis. Hashtag La Liga 2D, usted puede elegir a la figura del partido. Ahí está, en nuestras redes sociales.
Usted nos escribe, nosotros lo leemos, porque hay mucha participación virtual y real. Y real, coma, real. Genuina, espontánea, de mucho cariño para ti también, Tito Garrido. Sí. Si fuera, en este momento yo voto por Angelito Aguilar. Angelito. Aparte que mi hijo se llama Ángel y me cae bien también. Angelito. Minuto 10, 6-6. Del segundo tiempo, acá está empujando Jesús. Jesús en Semana Santa está Jesús Arancibia. Va colocando y izquierda, bien el brinco, calzazo, atento de portero sacando Robles. Insiste esta maniobra Jesús Arancibia, la pierna Arancibia, sacó Lucho Muñoz. Muñoz con Castañoli, otra para Muñoz. Yo voy, tuvo la bola, pase para Angelito. Y dame gol Ángel, y enfrenta al portero. Y dame gol, y dame gol. Tiró Viana al tiro rincón, pero con estas acciones, con estas maniobras, Angelito, Ángel Aguilar se mete al corazón de la hinchada. Y el arquero dice, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Porque la reiteración, Lucho Aguilar, que está jugando en una noche iluminada. Exactamente, y si no lo bloquea Joaquín Aros, eso es gol. Y resuelve como mandaba la jugada, que era el remate potente, buscando el palo más lejano, pero en este caso, como lo bloquea Aros, termina dándolo de manera incómoda. Y además están las manos potentes, firmes, de Mauricio Viana. Bien, minuto 17, segundo tiempo. ¿Qué? Minuto 17, segundo tiempo. Viene el tiro rincón que corresponde para la escuadra de Arturo Fernández Vial. Acá está el almirante, el inmortal. Pelota muy abierta a la derecha, pero eso es preparado. Un disparo, arco, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Jerez! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! Un auténtico golazo de Patricio Crex. Minuto 62. Pero vieron qué joyita. Pero vieron qué maniobra y cómo lo celebra. Se emociona porque tu gol nos emociona a todos. Miren esa hinchada enloquecida. Estremece el estadio. El tío Rincón y le pega la carrera. ¿Cómo venía? Le mete el derecho a un costado diestro impactante, impresionante, inolvidable grito de gol. Espectacular, sensacional, puro fútbol, fútbol puro. Arturo Fernández Vial 3, Trasandino 0. Y es lo que uno espera de los futbolistas con categoría que llegan a la Liga 2D, porque Pato Jerez, que fue campeón con Cobresal el año 2015, formado en Huachipato con un largo camino en diferentes divisiones del fútbol chileno, ya había participado en el 2-0 de Fernández Vial, empujando desde la derecha, elaborando el segundo tanto de su escuadra, y ahora con un remate potente, Tito, es lo que uno añora, lo que quiere ver en estos jugadores de categoría. Ya vimos marcar a Matías Rodríguez, a Ramón Fernández, son los que vienen a darle un poco de glamour a la división, porque los jóvenes son los que se llevan el peso de la campaña, pero esos experimentados siempre los queremos en la Liga 2D. Pero indudablemente, Carlos, estamos hablando de una jugada trabajada en la semana. Ya estaremos contigo porque antes está adelantando Antonio Ramírez. Que va Ramírez, está para el cachetazo Trasandino. Arranca Arturo Fernández Vial, que se ve enorme. Ramírez, Ramírez tiró. Brillante, Viana. Heroico, impactante. La pelota se metía al ángulo superior izquierdo, donde no llega ni el sol ni la lluvia. Ni el rumor, ni la certeza, no llega nada. Le pega Ramírez arriba, brillante el arquero del Rincón. Brillante momento de Arturo Fernández Vial, Lucho. Sí, es un equipo que ya está consolidando la diferencia. Con mano cambiada, Mauricio Viana también demostrando su categoría. Hermosa, estética la jugada. Hoy vale de poco porque están perdiendo 3-0, pero en otro contexto era una tajada de partido. Y Fernández Vial, que toma esa convicción a través del remate de Ramírez, y veíamos en el gesto frustrado de Johan Fuentes la cara de la antítesis de Trasandino. Acá está el futbolista Vial, la veteraria. ¡Cabezazo! ¡Rebotó! La va sacando Chieser cuando se metía Robles. Reitero que está para el cachetazo Trasandino. La está pasando mal, ¿eh? Están bombardeando el cuartel. Están bombardeando el cuartel. La reiteración de esta maniobra, el cabezazo de Robles. No te pueden cabecear dos veces en el área. Eso demuestra que está totalmente desarmado, totalmente destruido anímicamente Trasandino, que queda en el pozo, en el sótano, en el fango de la Liga 2D. Está descompuesto el equipo visitante. Acá está Robles, tiró, está para el otro, está para el otro, dame gol, tapó Viana, visita Angelito, Angelito, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol!
Fernández Vial, goleador. Angelito Aguilar, goleador. Giró en la zona penal, encontró, dijo, esto es para mí, para ti, Angelito. Le mete la hecha presente el señor gol. La alegría envuelta en tres letras. Gol, Angelito Aguilar, Arturo Fernández Vial 4, Trasandino 0. Y ya sabría el campo para Fernández Vial, totalmente frustrado, Trasandino. Tú ya lo anunciabas, Tito, como una de las figuras del encuentro. El argentino Aguilar, que había marcado el 2-0 y que ahora obtiene el premio por la insistencia. Mira, tantas veces en el área, tantos rebotes, tanta insistencia, la persistencia del cuadro del Almirante, le gana la posición a Federico César y termina definiendo con categoría, porque ese movimiento es clave en el que va a bloquear al centro delantero de Trasandino. No hay falta, le gana la posición, el remate preciso y el gesto técnico que hace Mauricio Viana es que se acabó todo, no tenemos nada más que hacer. Este partido parecía sentenciado en el primer tiempo de cero táctico, pero ahora ya está cerrado desde los números y desde lo futbolístico. Es verdad, yo te iba a consultar, Carlos, sobre el tercer gol cuando anotó el futbolista Jerez, que es un trabajo semanal, indudablemente. Es un trabajo de Cataldo y compañía. Sí, lo de Jerez impresionante, la agarró llenita, como todos nos gustaría ahí en alguna pichanguita meter la pelota prácticamente en el ángulo. Un golazo del lateral derecho que me parece se pone a llorar, se emociona con el gol. Al igual que Castañol, estuvo un año retirado del fútbol, así que evidentemente mucha emoción ahí en Patricio Jerez. Y lo de Aguilar, o sea, se vuelve loco Cataldo, prácticamente corre todo el sector de la banca de suplentes. Corre también Neri Veloso a abrazar al cuerpo técnico. Hay mucho fiato entre jugadores justamente y entrenador. Así que Fernández Vial, como hace mucho tiempo no le pasaba, está disfrutando, gozando y viviendo con tranquilidad un partido acá en Collao. Están gozando, ha nacido un nuevo estilo de baile, yo no lo sabía. Es Arturo Fernández Vial. Y te cuento, Tito, ¿de dónde es Ángel Aguilar? Angelito, ¿dónde es Angelito? De Ciudad Jardín El Libertador, más conocido como el Barrio Libertador. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En Loma Hermosa. ¿Qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese? Zona norte del Gran Buenos Aires. Pero una descripción más, es el partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Así de simple. Está larga la descripción. Está larga. Recorriste hoy hacia aquí. Subí a argentino, ya. Recorrimos todo Buenos Aires con Angelito, figura del partido hasta ahora. La figura va a ser fácil escoger la figura, ¿eh? Muchachos. Hashtag la Liga 2D, Carlitos Campos. Sí, hubo amarilla para el número 8 de Trasandino, Matías Torres. Minuto 24, 69 en forma alternativa, 4-0. Anota esta frase, Lucho, es nueva. Podrá variar el marcador, pero no el ganador. ¡Oh, qué hermosa! Paténtala, paténtala. Sí, señor, sí, señor. Paténtala, por favor, Tito. Oye, Pato Jerez, lo que está jugando. Es increíble cuando el jugador adquiere confianza. Toma esa certeza, esa convicción. Aquí van a pasar una Semana Santa extraordinaria. Arturo Fernández Vial y, por lo demás, Trasandino tendrá que trabajar horas extras, ¿eh? Lo que viene para Trasandino enfrenta a General Velázquez el domingo 7 de abril. En abril, ya viene abril, ya que tú me preguntas, Lucho, sí, estoy cumpleaños al 27 de abril, ya que tú me consultas, en mi cumpleaños al 27 de abril. Pero, ¿tendremos alguna figura? ¿Visualizamos algún nombre, Lucho Marambio? Para mí ya no hay dudas. Yo te diría que le pondría una ficha a Pato Jerez, pero Ángel Aguilar, para mí, es la figura del partido, el jugador de la Liga 2B. ¿La gente cómo puede votar? Me viene esa cuestión a la mente a preguntarte eso. Puedes ir con el gatito, con el numeral, con el hashtag, como tú quieras. La Liga 2D en todas nuestras redes sociales. Y usted vota, yo los voy a leer por acá. Oye, si alguien quiere venir. ¿Sí? ¿Cuál es Jerez, el candidato del pueblo? Jerez. De la gente, mira, Jerez. La gente ve muy bien el fútbol, ¿ah? ¿Eh? Perdón, dijiste todas las opciones. Y si alguien quiere venir a dejar una carta, ya no se estira eso. ¿Una carta? ¿Te imaginas que era una carta como antes? ¿Y un pay de limón para Tito? Claro. ¿No? ¿Dónde? ¿Podemos dar la dirección? No. Oye, pues esto vendrá sustitución, vendrá variante, ¿eh? Y Jerez, entonces, los muchachos que están en las redes sociales, que están estimulándolo a él, ha sido un jugador muy importante, igual que Angelito. Vamos con variante. Primero, Carlos, en el equipo de Trasandino en los Andes. Exactamente, es la quinta modificación de la visita. Ingresa con la número 5, uno de los sub-21 en cancha, Alan Jorquera. Sale con la número 30, el defensa central, Alejandro Delfino. Alan Jorquera, perfecto. El 5 me decías tú, ¿no? 5, Alan Jorquera. Bien, y se fue Delfino. Minuto 20. Exactamente, sub-21. El 5, Alan Jorquera. Alan Jorquera, anotamos por ahí.
26 minutos segundo tiempo. ¿Cuánto van 26 minutos segundo tiempo? ¿Y cómo van Instagrando sin inconvenientes a Arturo Fernández Vial por 4-0? Y no tan solo ¿Tito? Aquello. Es su primera victoria en el torneo, Carloco. Sí, 19 de agosto de 2021. La última vez que Fernández Vial marcó 4 goles. Fue 5-2 sobre Copiapó por primera vez. Y aquí Angelito. Tapó el Quiroviana, que acontuce el atacante. La insistencia corresponde para el equipo. El Vial pegando en esta maniobra. Castagnoli. Balón fuera, queda muy contuso el atacante Ángel Aguilar, también el portero y el arquero Mauricio Viana, que a pesar de los 4 goles ha hecho tapadones importantes, factor no menor aquello, a pesar de los 4 goles ha hecho tapadas importantes a favor de su portería en Trasandino Los Andes. Minuto 26 con 30 segundos tiempo, gana 4-0 Arturo Fernández Viel, ya sabe que ganó. Trasandino ya sabe que perdió, pero faltan minutos aún todavía. Y acá está Torres, la que arquero lateral para César. Golpe, que veis atento y portero sacando atrás. Sin inconvenientes, Robles sacó la pelota. Minuto 27, segundo tiempo. Tú estás en la Liga 2 de Puntos L. Puro fútbol, fútbol puro. Castagnoli, comenzará los soles. Comenzará los soles. Kimura, orienta a la derecha para el Pato Cres. Patricio, el pase a sector diestro. Rincón, flanco, callejón, banda, baranda, línea, borde, paseo costado, Anderiel. Antén diestro, por la ruta, por sendero diestro. Va sacando primero atento y oportuno a Tazaro. Sacó la pelota. Va colocando a mitad de la cancha. Acá está Trasandino tratando de salir airoso en esta maniobra con el jugador Corral. Domina, va a colocar con la derecha. Transporta, la tira por derecha. Entra en acción, dominando a Alan Jorquera. Alan Jorquera, atrás. Mitad de la cancha, 27 con 20, segundo tiempo. Lo gana el almirante, el inmortal, el Vialito. Por 4-0. Y pelota afuera, lateral, 27 con 30, Luis Marambio. 14 goles le han hecho al equipo de Trasandino. Eso refleja no tan solo el momento, sino que una campaña en la que le ha costado al cuadro de Agustín Almarza. Y en esta división, ya lo decíamos, si tú te metes en el fango, es muy difícil salir. De verdad que psicológicamente a los cuadros de esta categoría les cuesta. No queremos ser tan escépticos para la gente de Trasandino, pero es una realidad indesmentible y el funcionamiento futbolístico de hoy deja un equipo muy al debe. Partido totalmente en el mediocampo, sin una estructura definida de ahí hacia tres cuartos y muy vulnerable en la parte posterior. Entonces, un equipo totalmente desbalanceado. Recordemos que la tabla de colocaciones, Melipilla tiene 12 puntos, Puerto Montt 12, Osorno 10, Concepción 10. Bien digo, Concepción 8 puntos, General Velázquez 7, al igual que Real San Joaquín. Rengo 5, Valle 5, Lautaro 4, San Antonio 4, Arturo Fernández ahora 4. Y se queda en el vagón del fondo, el último de este trencito. Linares, una unidad. Trasandino, un punto. Y Concon National, sin puntos hasta el momento por la Liga 2 de Puntos. El puro fútbol, fútbol puro, Está apasionante. Pelota al área. Arriba César, golpe que cabeza sacando primero Robles. Impulsando el tiro de esquina que corresponde para Trasandino. Los ¿Tito? Andes. Sí. Está igualando el historial Fernández Vial y Trasandino. Recordemos que hasta antes de este compromiso habían jugado 9 veces, con 3 triunfos para Fernández Vial, 2 empates y 4 victorias para Trasandino. 3 de ellos fueron en las finales del 85, en la que Fernández Vial le gana en los Andes, Trasandino en Concepción, y la final la ganó Trasandino en el Fiscal de Talca. Inolvidable partido para lo de los Andes. El rincón, acaba Trasandino, quiere meterse al área, va sacando atento y oportuno la defensa de Arturo Fernández Vial en jornada de día jueves por la noche. A ver si Trasandino por lo menos quiere buscar el descuento. Tiro al rinconcito otra vez. Tú eras un niño, Tito, pero sí. Ese año, el 85, fue campeón del ascenso Trasandino y también subió Fernández Vial. Y ya te conté en la previa que ambos descendieron juntos el 84, subieron juntos el 85. ¿Y qué pasó el 86? También cayeron juntos. Juntos, unidos los dos. Mira esa canción que hay. Minuto 30, el segundo tiempo, parte complementaria, tiro al rincón. Busca a Trasandino. 30 minutos, segundo tiempo. ¿Qué? 30 minutos ya. 30 minutos ya, 30 minutos ya, ya, del segundo tiempo. Momento favorito. Mira, encontré en enero del 84, jugaron por primera vez en Collao. Gol de Carlos González para Fernández Vial. 1-0. César Domina giró, puede ser el descuento, tiró. Dio en la humanidad de Robles. Otra vez Robles, está bien ubicado Robles. 2 veces rebotó en él y atrás el portero. Tapó. Atento y oportuno, Neri Veloso, tras el ataque profundo de Trasandino Los Andes. La insistencia desesperada, busca la opción de gol, un remate con la zurda, pero está muy claro, está muy bien ubicado Neri Veloso y eso da cuenta de el momento el del momento. Partido. Y atención que va por la derecha otra vez. La visita. Primero el portero.
atrapa la pelota Nere Veloso. ¿Cuál es tu panorama, Carlos Campos, para Semana Santa? Cuéntame. Esto no solo le interesa a Carlos, pero cuéntame, por favor. El mío, ¿no? Quedarme en casa, tranquilito, ahí, descansando, viendo algún partido, sábado y domingo. Mañana jornada de reflexión, a ver si hacemos algo de deporte, pero tranquilidad pura nomás. Tiene que ver Jesús de Nazaret, señor, Ben Hur, el manto sagrado. Sí. Son best-seller esas películas y son nuevecitas, de paquete. Oye, Tito, tú me preguntabas quién remató, te lo dije clarito, no lo escuchaste. Pablo Brito, el que... Pablito Brito, pues. Con las 7, en Trasandino. Muy bien, minuto 31 segundo tiempo. ¿Cuánto han 31 segundo tiempo? Está ganando Trasandino por 4-0. Estamos en 31 segundo tiempo. Y aquí está la pelota por la mitad de la cancha. La blanca y radiante, la pica, la picarona. La tiene la escuadra, el representativo instante, empujando Antonio Ramírez. La tiene Ramírez. Va rumbo al área, quiere enfrentarse a una penal. Va a sacar el centro a la carrera. A la carrera va a sacar, rebotó. Rebotó la humanidad de la presencia del futbolista Alan Jorquera, ¿sí? En la desesperación, Agustín Almarza también mandó a la cancha al 24, Benjamín Rodríguez, buscando muchachos, alternativas que poco pueden cambiar el marcador final, Carlos. Hable. Sí, se vienen cambios en Fernández Vial. Iba a ingresar con la número 2, Raúl Muñoz, por Patricio Jerez, seguramente para los aplausos. Pero me parece que van a efectuar otro cambio, así que será doble modificación en un par de segundos más. 32 del segundo tiempo, 32 minutos del segundo tiempo. Reitero que Arturo Fernández Vial ya sabe que ganó, Trasandino que perdió, pero falta minutos por jugar. Ya acaba sacando el equipo del Vial, que es su primera victoria. Y ellos dicen que de aquí no paran, ¿eh? Que de aquí no paran. Recordándoles que lo que viene para Arturo Fernández Vial la próxima fecha, el domingo 7 de abril, sexta fecha, enfrente a las 2:30. Melipilla, en Melipilla. Y la fecha 7, prepárense, ¿eh? El domingo 14 de abril, 12:30. Concepción con Arturo Fernández Vial, el super partido de la región del Biobío, el partido enorme, gigantesco, fabuloso. No, partido de primera, por el contexto, por el marco. Es verdad, el escenario, aquí está César, atrás el arquero. Veloso atrapa la pelotita, la hace dormir a la pelota. Arrurru, ahí se quedó con la pelotita, se está quedando dormida la pelota. Faltan 20 minutos para la hora 21 de fútbol, tenemos 33 segundos tiempo. Y sin inconvenientes está Arturo Fernández Vial. Y Carlos Orellana Rifo lo sufre porque dice, sacaron al único distinto que intentaba en Trasandino. El 18 no maten el fútbol, por favor, claro. Salió Diego Orellana cuando se viene la modificación que nos anticipaba Carlos Campos porque se va mediante una ovación, Carlos, Pato Jerez. Sí, no puede ser de otra forma lo del lateral derecho de Fernández Vial, que con un gol que seguramente estará en los rankings del fin de semana, ¿por qué no? Del año. Sale aplaudido por los fanáticos aurinegros. Ingresa Raúl Muñoz, justamente su reemplazo. Y también va a ingresar con la número 16, Walter Estrada, en reemplazo del número 15, Jorge Orellana. Dos de los últimos refuerzos que llegaron la semana antepasada a Fernández Vial, que evidentemente ya con un marcador tan favorable el técnico Cataldo les da un poquito de descanso. Es verdad, ya el triunfo está absolutamente asegurado, así que la rotativa es oportuna. 34 segundo tiempo, 34 el segundo tiempo. 4-0. Está ganando Arturo Fernández Vial, va sacando atrás. Y la pelota viaja a la mitad de la cancha. Recordemos que a través de nuestro hashtag, la Liga 2D, en 2L puedes buscar a la figura, al mejor del encuentro. Antes te voy a contar que está adelantando el Vial, que busca el quinto ahora. Por ejemplo, espera la figura, a mi juicio, Angelito Aguilar. Quedó picando la pelota. La insistencia, la carrera, el disparo, Castagnoli, un rebote. Insiste por derecha. Acá está para sacar el centro Antonio Ramírez. Aguilar, antes cabezazo, por todo sacando Matías Torres. Quedó para Pablo Brito. Brito. Fíjate tú que nos cuenta nuestro director que el público ahora está votando en cuanto a su tendencia para Angelito Aguilar. Sí, yo creo que un Pato Jerez, lo más sobresaliente de este encuentro. Estoy con la gente, ¿ah? ¿Eh? Acá está Angelito, estamos hablando de ti. Va colocando para Castagnoli. Claro, ha hecho goles realmente importantes. Ha hecho 2 de 4. Pero ha sido trascendente, no tan solo en los goles, sino en las maniobras. Y la presencia en el área. Aquí va, buscando por la izquierda. Entra el equipo del Almirante. No está para complicaciones. Aro reventó nomás. La pelota la entregó. No obstante, quedó la pelota cerca del área. Ramírez la que mete al área. 35 y quedan 10. Comete falta el futbolista Kimura, que está por allá arriba. Kimura. Claro, hay tiempo. Hasta los defensores se van metiendo al área antagonista. Ya 4-0. El caso está cerrado.
Faltan 10 para que termine, más los adicionales. Y acá está empujando a Canexa. La mete con la izquierda al área. Atrás está Mauricio Viana, que atrapa la pelotita. Antecedíamos el comentario de este encuentro, que iba a ser abierto, intenso, y creo que no ha fallado en eso. Ha sido un partido entretenido. Ahora, no le podemos decir eso a la gente de Trasandino, que se le da derecho, que se le da derecho eterno este encuentro. Tiene razón el comentario, está haciendo entretenido, dicen en los Andes. ¿Eh? No, para nada. Pero te digo que en la globalidad, uno que lo mira desde afuera, desde la neutralidad, y son estos resultados que uno no quisiera que pase eso, pero son resultados sacatécnicos, porque no tan solo lo expresivo del marcador, sino que el funcionamiento, y además quedar en el fondo de la tabla en un torneo que es corto y que te hunde en la parte baja y que te da un castigo tremendo, que es volver al fútbol amateur, ni más ni menos. Esa frase que tú acabas de mencionar, la inmortalizó, la creó, la dijo Bolillo Gómez, el seleccionador colombiano, en un partido amistoso, perdieron 5-0. No me acuerdo el rival, y dijo, no, este es un resultado sacatécnicos, y se fue. Mira. Bien, minuto 36 del segundo tiempo. Tito, tú te debes acordar, también era muy joven. Ahí está Felipe Tapia, uno de los asistentes. Tú te debes acordar a Bolillo Gómez, que una vez no citó al hijo de Abdalá Bucaram, ¿te acuerdas? Señor, dueño de... Sí, no, fue presidente, claro, y lo balearon, ¿te acuerdas? Cuando él es colombiano, pero dirigía a Ecuador. No sé si lo recuerdas, Tito. Sí, señor. Un episodio, pero dramático. 37, segundo tiempo, retornamos a lo nuestro. Aquí va sacando la pelota del equipo Arturo Fernández Vial, atrás de la presencia de Canesa. Desplaza a la izquierda. Y aquí está Antonio Ramírez, presente, está Angelito esperando el grito de gol. El pase rebote, la presencia, la humanidad de Matías Torres. Sacando Torres. Es la salida. 37 minutos y algunas monedas. Y acá está la presencia de Jesús Arancibia. Gana sin problemas Arturo Fernández Vial. El pase para Matamala. Y busca por la izquierda, se muestra Damián Sáez. Buena para Matamala. Acá está Matamala. Este es Matamala, la mete para César. Casi viene el descuento, ¿eh? Casi viene el clásico gol del honor. Quedó por derecha Pablito Brito. El cruce bueno, Castagnoli. Qué hombre en el piso. ¿Qué pasa? Vamos aclarando el panorama, Carlos Campos. Sí, está Castagnoli tirado en el piso, mientras Osvaldo Cataldo lo vi, muchachos, ni les cuento, con demasiada intensidad, como si fueran empatando sin goles. Hace un rato no le gustó una jugada, pateó dos botellas, ¿qué culpa tenían ellas? Absolutamente nada, así que va a realizar otro cambio, me parece que es justamente en reemplazo de Castagnoli, que está en el piso. Me parece que es Canesa, muchachos, me parece que es Canesa el que está ahí en el terreno de juego, con un vistoso tape ahí en su muslo derecho. Va a salir de la cancha, evidentemente, el número 14 del almirante Arturo Fernández Vial. Y se viene ya a la cancha. Me da la impresión acá a la distancia que es Bastián Pino, por el pelo sobre todo también. El último cambio acá en Fernández Vial, exactamente, es Bastián Pino con la número 8, quien ingresa a la cancha y sale con la 14, Otsguar Canesa. Las 5 sustituciones ya se efectuaron entonces en Arturo Fernández Vial, que triunfa sin problemas. Está Pino, pelo blanco, yo me voy a teñir el pelo así, Pino, sí me gustó. Pelota al área, gol de cabeza, va sacando la defensa, alejó el riesgo, el disparo a la carrera de Matamala, mala, maniobra de Matamala, balón fuera. Te vería muy bien, Tito, la discoteca Don Gato de San Sebastián, no, ya no existe, ha pasado el tiempo. El tiempo pasa. Me llama la atención que Trasandino en este segundo tiempo, en este tramo final del partido, ha hecho más cosas de las que hizo en todo el encuentro. Se atrevió a desdoblar por las bandas, se atrevió a sacar un centro, se atrevió a construir, pero ya es muy tarde. Es un equipo que tuvo una reacción tardía, que careció de elaboración durante todo el juego y ahora lo está pagando. Minuto 30 del segundo tiempo. Va Arturo Fernández Vial, pase para Ramírez. El cruce fue bueno de Matías Torres, sacando oportunamente. Van 39 y algunas monedas, ya es tarde, dice Lucho Marambio. ¿Quién no ha dicho alguna frase, alguna vez esa frase, Lucho? Ya es tarde, esto se acabó. Ya no hay más. Es así. Esta situación. Es así, como la vida misma. Minuto 40, segundo tiempo. Va por derecha corriendo Pablito Brito, rincón derecho, apunta Marcos Centralín, se mete la zurda al arco. Bonito disparo. Bien, veloz. Fue bonito lo de Brito, ¿eh? Bonito, bonito. Y es bonito lo de Brito. Bonito lo de Brito. ¿Cómo está rimando Tito? Además, ratifica lo que decíamos, Arancibia, Brito, le dieron otro carácter al equipo, o por lo menos una intención distinta. Este Trasandino, que ya con el resultado en contra, está siendo mucho más osado, tiene mayor precisión, pero ya es irreductible lo del marcador. 40 minutos, segundo tiempo, el tiro al rincón. Es muy tarde, ya pelota al área, arriba el arquero. Arriba, seguro, firme, sólido, invariable, inquebrantable, inalterable. ¿Tito? Aquí mando yo, como dice Lucho Barambio en su casa. Escucho un llamado.
Sí, la banca de Trasandino que lo vive con mucha intensidad. Digo textual, ¿eh?, lo que se escuchó recién de la banca visitante. No escondan los balones y van ganando 4-0. Tal cual. No escondan los balones, po. No escondan los balones. La pelota va por la mitad del terreno. Minuto 41, segundo tiempo. Quedan 4 para que termine esto. Arturo Fernández Vial gana. Gusta y golea. Juega con propiedad, con la escritura bajo el brazo, con propiedad. Acá está Luis Muñoz. A mí me mandaban a esconder las pelotas. Yo me acuerdo que era pelotero del Sau en el 97, en tercera división. ¿Pues tú te la llevas para la casa? No, pues el arquero mañoso cuando íbamos ganando a Trasandino, a La Ligua, a Barnechea. Ahí donde le enseñaban esa maña a esconder la pelota. No está bien, no está bien. Pero ha pasado desde tiempos inmemoriales. Es verdad, no está siempre bien. Siempre pasó. No está bien. No está bien, pero igual la escondía. En la polera, en la chaqueta. 41, segundo tiempo. Va al descuento, pero antes está el portero Veloso mirando atrás sin inconvenientes. Y cuando ibas perdiendo, tenías que ser más rápido que Usain Bolt. Muchachos. Si no, te ganabas el repudio, el insulto del portero. Carloco. Público oficialmente controlado esta tarde noche acá en Collao, 2.490 personas. Otra vez Carlos Campo la punto medio. El otro día hablas con el Conce, 4.000 fracción. Y fíjate, 2.490. El promedio anual del año pasado de Arturo Fernández Vial fue 2.531. Oye, pero están en el promedio, Tito. ¿Qué faltaron matemática? Faltaron 32 personas. No, 42 personas para que sea el promedio. A lo mejor están en Pingueral, no sé, pensando ya en el fin de Semana Santa. Ramírez. Acaba Ramírez, domina en cara, pero esto pare. Le quita en buena maniobra defensiva, recuperando. Aquí está Jesús. Acá está Jesús. Va colocando al centro. No, la echó a correr, pero muy largo el pase. Bien digo, la maniobra, el traslado de Carlos González. Y atrás está Neri Veloso. Van 22 con 30, segundo tiempo. 4-0 el marcador, con dos de Aguilar, con otro el Castañol y con otro el Jerez. El de Jerez fue un golazo, está naturalmente para los resúmenes anuales. Cuando usted vea los resúmenes va a decir, tenía razón el joven relator que está en la Liga 2D.cl, porque fue un golazo. 23 del segundo tiempo, y acaba sacando Matías Torres, a la izquierda, muy largo, la cambia de Poniente Oriente, llegó casi al terminal Collao, al andén 2, a ese bus que sale a las 12 de la noche rumbo a Santiago. 43 del segundo tiempo. ¿Quién no conoce el Terminal Collao? ¿Quién no alguna vez ha estado en el Terminal Collao, donde incluso se llena de buses a Santiago? Tú puedes hasta cotizar ahí. Me acuerdo. ¿No? Llegué a las Olimpiadas de Periodismo el año 2008. Qué recuerdos inolvidables con mis compañeros de la Universidad de Chile. Rock and roll puro que terminó ahí en la discoteca Habana. Oye, saludos para Luciano Guzmán. Ya te cuento que está adelantando el equipo. Bastante atención está para apuntar a Aguilar. Quedó la pelota picando. Se declara. Llega Arpino. Insiste Arturo Fernández Vial. 43-30. Sí, dime. Luciano Guzmán es hincha de Fernández Vial. Le dice, lamentablemente no pude ir al estadio por problemas, pero la transmisión de la Liga 2D es increíble. Gracias, Luciano, y a todos los que comparten con nosotros. Y acá está Ramírez. Un tiro tibio. Light. Diet, bajo en calorías y en grasas saturadas, llega muy suavemente. Insulso. Atrás al portero. Inocuo. Diana. Muy bien, me gustan esos aportes gramaticales. ¿Eh? Semánticos. Muy bien, porque hay que aportar a la gente joven, sobre todo. 44 segundo tiempo. Está que termina. Se estira siempre cuando hay partidos tan amplios de diferencia que no sean muchos los adicionales. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. ¿Te imaginas que Gilbert dijera 11? No. Diría todo lo contrario que yo estoy. Tu teoría. Pero no te va a fallar. Acaba Brito. Pino le pone falta. Pino. Esto pare. Eso no se hace. No se hace eso, señor Pino. Manotazo. 44-30, segundo tiempo. El tiro de ahí el arco. Vemos la reiteración de la maniobra. Ahí va Brito y Pino le dice, pare, señor, le cobro peajes. De eso que, llegando a Concepción en Itata, que son muy caros, de ese le cobro. Pero tú cuando vayas a Concepción, diga que somos amigos de Carlos Campos. Perfecto. Y puedes pasar gratis por el lado. Muy bien. Es el dueño de la región del Biobío. Están los Bunkers, los tres y Carlos Campos. Tiro libre que corresponde para la visita. Acá está Arancibia, levanta el centro, la mete al punto, pero el golpe que va defensivo. Va sacando atento y oportuno primero, sin inconvenientes, Kimura. 45 el segundo tiempo. Ingresará a los adicionales. Estás en la Liga 2D.cl. 6. Son bastantes, ¿eh? 6 por los cambios. 6 muchos cambios, Tito. Sí. Yo creo que el partido está resuelto, pero bueno, se tiene que ceñir al reglamento, hacer una ecuación ahí, buscar el tiempo perdido por cada modificación. Ahora,
Con el partido está resuelto. Claro. Tres minutitos estaba bien. Ah, que si la gente trascendiendo lo que quiere es llegar al hotel y volver a la zona central. Y lo del Vial quieren descansar Semana Santa con la victoria. Cuando vemos a Facundo Federico César absolutamente contuso en una imagen realmente dramática. No lo puede creer Trasandino. Es un equipo que estuvo muy impreciso, César, por como el ejemplo, claro. Un futbolista que había marcado un doblete el año pasado en el triunfo de Trasandino ante el Vial, pero ahora la historia es totalmente distinta. Superados, e insisto en el concepto, en el fango Trasandino. Recuerda, Lucho, que te voy a pedir un titular para este resultado, para este partido. Un titular que nos cuentes al final de la transmisión. 46, segundo tiempo. Estamos junto a Luis Marambio, junto al periodista Carlos Campos. Y todo un gran equipo para la jornada, que es el vamos de la quinta fecha, segunda división profesional del querido fútbol chileno. 4-0 gana Arturo Fernández Vial cuando vemos al número 8, al futbolista Bastián Pino, que se queja de aquel golpe. Pero ya estamos ok, viejito, juguemos. Ahí vemos los zapatitos, la magnífica imagen. Y atrás primero está Neri Veloso. Van 46 con 30 segundos tiempo, es la salida. ¿Elegante o no? Finalmente fue descompuesta. El intento, la carrera, intentando con la zurda al arco. Le va pegando Benjamín Rodríguez. Fuera la pelota de Benja. Bueno el intento Benjamín. Pero están tan desesperados que uno pensaba que esa jugada también daba la opción para que apareciera César. Pero, insisto, la desesperación, la insistencia, la persistencia. Buscó, desviado, aparecía el centro delantero, absolutamente libre. Pero el escenario justifica la forma de definir. Y a poca bencina en el estanque. Últimos instantes. ¿Va a subir la bencina otra vez o no? No. Sí, estoy que le echo agua al auto. 47, segundo tiempo. Y la pelota deriva atrás a la ubicación, pero el asistente, el señor Víctor Pazniño, levantó la banderola. Qué a pocos capítulos en esta serie, qué a poca agua en la piscina. Agüita de Jamaica, que no es de Jamaica, sino que de tamarindo, como lo chau. Es verdad, algo así. Algo así. 47 con 30, segundo tiempo. 4-0. Va a sacar atrás el portero. Muchos goles y pocas amarillas. Yo marco aquí a Matías Torres solamente, ¿no? Yo no la anoté. ¿No la anotó? Mira. Por eso... Lo tengo de memoria. Es que tu computadora... Y Johan Fuentes también con amarilla. Ahí estamos. Y mira, Johan Fuentes, ¿eh? ¿Qué dijo la gente, Tito Garrido? ¿Quién es el mejor jugador del campo? A Ángel Guilard, nuestros super auditores, nuestros amigos, nuestros abonados, nuestros muchachos que están en la Liga 2T.cl, estimularon a Guilard. Pero aprovechamos ahora, señor director, inmediatamente con nuestros comentaristas, ¿te parece? Para que comencemos a adelantar tareas. Cuando quieras, donde quieras, como decía la canción de Diango. Carlos Campos, ¿tuvo otra opción para la figura del partido? Sí, yo mantengo lo del primer tiempo, me quedo con Ángel Guilard. Ángel Guilard. Luis Marambio. Adhiero, coincido, Ángel Guilard. Y yo también. Angelito, un angelito como yo. Ángel Guilard ganó en forma unánime, señor comentarista. Unánime, porque no tan solo los goles, sino que en el funcionamiento ofensivo de Fernández Vial le dio un carácter a un equipo que superó en prácticamente todas las líneas a Trasandino, pero donde se definen los partidos necesitaba tener un hombre distinto y Guilard lo hizo, aunque la cuenta la abrió Castagnoli. Creo que el más determinante es Guilard. Mira, Pato Jerez anota un golazo, comienza a empujar el equipo, pero en ese tramo final donde los partidos se resuelven, creo que fue tan determinante que se merece ser el mejor del partido, la figura de la Liga 2D. De aquí en más se llama Angelito, amigos, ¿eh? De aquí en más Angelito. Angelito Guilard se quedó con el estímulo, al mejor. Ahí estamos en 49 minutos, segundo tiempo. Está ganando Arturo Fernández Vial por 4-0. Pelota atrás. Está Martín Torres desplazando atrás en defensa para Trasandino, que tendrán rigor que rearmarse para enfrentar la próxima fecha, el domingo 7 de abril, a las 20 horas, en condición de local, a General Velázquez. La viaja a mitad de la cancha. Acá estamos en los últimos párrafos de esta historia. Estamos en la postata. Va por derecha empujando. Atención a Ávila. Domina entre dos. Plantex. El cruce defensivo quedó picando. Ahorita Castagnoli. Presenta, espera Angelito. Pelota pasada para Ramírez. Golpe cabeza. Orienta la salida. Quiere sacar el equipo visitante. Hay un rebote. Quedó Pino. Está. Está el otro. Tiró con la zurda arriba. Fuera. Y fuera. Y fuera. Minuto 50. Segundo tiempo. La última opción. Carlos Campos. Sí, se la juega Pino, lo tuvo también ahí hace un par de segunditos el mediocampo aurinegro. Termina todo Tito Cancollao. Ya escuchar el silbato, final, caso cerrado, partido terminado. Lo ganó Arturo Fernández Vial por 4-0 sobre Trasandino, noche de jueves. Luis Marambio, el titular para esta victoria del equipo del Almirante. El Almirante hundió al Cóndor. El Almirante hundió al Cóndor.
4-0 con goles de Castañol en dos ocasiones, Angelito Aguilar y otro Jerez. Esto es fútbol, esto es pasión, esto es la Liga 2D.cl. Arturo Fernández Vial 4, Trasantino 0. Y la imagen se queda con Patricio Jerez, el abrazo de sus compañeros, la emoción de un cuadro que merecía ganar y que anotó uno de los goles de la fecha, quizás del año. Usted lo va a ver repetido en diferentes noticiarios porque realmente fue una joya la del Pato Jerez, que empalmó con la derecha sobre el ángulo superior diestro de Mauricio Viana. Fue un partido en el que el cuadro del Almirante merecía tener ese resultado, pero una jugada estética, glamorosa, de un futbolista experimentado le da el contexto, el marco que merece una victoria, porque Fernández Vial es grande, porque el Almirante merece estar más arriba y porque hoy Tito lo ratificó en casa con su público. Un partido realmente de colección para Arturo Fernández Vial, con una actuación sobresaliente, como le argumentaba Luis Marambio, de Angelito Aguilar, de Castañol y Jerez y varios más. Y la preocupación absoluta para Trasandino Los Santos, que tendrá, reitero, que rearmarse para enfrentar el próximo domingo a General Velázquez. Y bien decías tú, Lucho, durante la transmisión, que cuando te vas quedando en el vagón del final, ya la distancia es demasiado con los de arriba y la preocupación del descenso está presente. Sí, porque además es una preocupación futbolística. El equipo de Trasandino retrocedió mucho respecto del encuentro con Ovalle, en el que mereció mucho más. De hecho, el empate justificó el desarrollo del encuentro, pero en esta ocasión no tuvo tantas chances, no fue tan preciso, no encontró una organización de juego que le diera tranquilidad. Desde el comienzo del partido comenzaron de manera desordenada, en pelotazo directo, y Fernández Vial mantuvo su libreto, tuvo paciencia, y eso en el fútbol se paga. Las escenas del lamento de Trasandino reflejan el momento de un equipo que ya tiene 14 goles en contra, apenas un punto, difícil levantarse de este escenario, pero bueno, es fútbol, como la vida, hay que hacerlo, hay que redimirse en algún momento. Y Arturo Fernández Vial, con esta victoria muy sólida, muy contundente, logra, fíjate, Lucho y equipo, dos partidos consecutivos que vienen, que son bravísimos, que te van a determinar prácticamente para que estás enfrente a Melipilla, al puntero, a uno de los punteros en condición de visitante, y luego el superclásico con Concepción. Exactamente, porque lo que estamos mirando es un equipo que va creciendo, lo decía Carlos Campos, que tiene figuras que se sumaron a lo largo del torneo, como Patricio Jerez, y que se está articulando, pero pareciera, como también lo describía nuestro periodista en terreno, pareciera que están edificando un nuevo cuadro, porque la relación está rota con los hinchas entre el técnico. Es muy difícil recomponer cuando esa confianza se pierde, ni siquiera los triunfos, ni siquiera las victorias. Vamos al compacto, me decías, perfecto, para ver las mejores escenas del partido. También luego tendremos entrevistas, nota, así que vamos a lo mejor. Vamos a lo mejor de este partido mientras esperamos a los futbolistas en el campo de Collao. Sí, vamos mejor a Concepción. Carlos, usted es el protagonista, cuéntenos. Sí, Luis, estamos acá al terreno de juego con la figura del partido, escogido de forma unánime. Qué noche soñada, Ángel. ¿Cómo analizas lo que fue esta goleada 4-0 acá en Collao? Buenas noches. No, la verdad estoy muy contento. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo. Mandarle un saludo en especial a toda mi familia que está en Argentina. Que nos costó este año, el año pasado, para la fiesta pasamos un momento muy malo. Partió mi papá, así que nada. Se lo deseo a todo esto. Se lo doy a la gente. Se lo doy a mi papá, que hoy en día está descansando, y a toda mi familia y amigos que siempre me ayudaron ahí, a confiar en mí. Contra Lautaro, Ovalle, los goles de hoy, brazo al cielo, es todo para él. Son todos los goles para mi papito. La verdad que fue una de las personas que siempre confió en mí. Pero bueno, nada, hoy en día lo mejor que puedo hacer es jugar. Siento que estas cosas fueron lo que le gustaron a él. Tuvo un momento de mi vida que quería dejar todo, y bueno, nada, gracias a Dios y a la gente que está a mi lado por darme la fuerza y seguir intentando cada día. Futbolísticamente te has fortalecido, tienes tu temporada más goleadora, y eso que está recién arrancando el 2024. Y es cuestión de trabajo. Creo que el año pasado, a comparación de ahora, tocaba entrar en la banca, tuve muy pocos partidos de titular. Y bueno, eso también basa de lo que quiero este año, el objetivo que tengo en mente, y hay que seguir trabajando. La única manera es trabajo, trabajo, trabajo y seguir con esa mentalidad.
Necesitaban un triunfo así, un alivio, un desahogo, ¿no? Se le están dando las cosas. Y sí, la verdad que el grupo, muy bueno, muy, muy lindo el grupo. No se nos venían dando las cosas, siendo que futbolísticamente es uno de los equipos que propone jugar. Y nada, hay que seguir. Siento que este triunfo nos da mucha confianza. Y bueno, ojalá seguir por este mismo camino. ¿Primera vez que haces 3 goles? No, la verdad hice 2. Fue doblete hoy. Así que nada, es la segunda vez. ¿El otro fue de Jerez? El otro fue de Jerez, sí. ¿Y cuál fue el...? Ah, pensamos que había hecho 3 la transmisión. Dos, dice. Así que bueno, nada, hay que seguir trabajando para el tercero. Perfecto. Ángel, tu Instagram, me lo piden acá por interno para ahí difundir todo lo que es la Liga 2D. Me imagino tus goles también. Dale, Guillar Ángel, 23. Creo que ahí estamos y lo seguimos. Igual lo seguimos. Llega después a ver los compactos, me imagino también. Sí. La verdad que la transmisión es muy linda. El año pasado no teníamos esa opción. Y bueno, la verdad que muy agradecido también el trabajo de usted. Toda la razón, está Castagnoli, los dos tuyos, Pato Jerez. Sí. Pero bueno, nada, hay que seguir trabajando. Mientras los goles sean un beneficio para el grupo, creo que hay que seguir aportando de esa manera. Primero fue casi tuyo, diste ahí la asistencia al descuelgue por derecha. Sí, pero bueno, nada, qué sé yo. Estoy muy contento y hay que trabajar para el grupo, que es lo más importante. Ángel, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vos y bueno, nada, que esté muy bien. Bendiciones. Chao, amigo. Ahí está, muchachos. Ángel Aguilar, la gran figura, autor de 2 goles esta jornada acá en Collao. Ahí están sus redes sociales. Aguilar 23, Aguilar Angelito, ¿cierto? Ahí lo vamos a seguir, vamos a buscarlo, porque les encantan estas instancias de la Liga 2D, Tito Garrido. Sí, y la Liga 2D en Semana Santa siempre te entregará lo mejor. Tenemos una promoción ideal para que la veas, para que la compartamos de inmediato en la Liga. Claro que sí, señor. A colocar los huevos, naturalmente, en la Liga 2D.cl, porque estamos contigo también en este fin de semana con todo el fútbol de la segunda edición profesional. Estas son las mejores imágenes, el compacto de esta victoria de Arturo Fernández Vial. 2.500 personas en Collao para un encuentro dirigido por Francisco Gilabert y que tiene la distancia futbolística y numérica del cuadro de Fernández Vial, aunque tuvo un inicio prometedor trasandino, fallando como esta opción de Benjamín Venegas ante el pórtico de Neri Veloso, pero de ahí en adelante todo se desniveló porque el almirante fue más contundente. Todo se derrumbó dentro de mí, dirían por ahí. Y fíjense ustedes, acá está el intento. El pase de Cristóbal Díaz es buenísimo hacia atrás, el pase antiguo pero eficiente. Y llega la carrera. Castagnoli como indicando, como anunciando lo que vendrá después. Acá está Díaz abajo. Viene que tuvo mucho trabajo hoy. Cristóbal Díaz es este muchacho, el 18, el rubio. Y en 2 tiempos, en 2 cuotas, el portero Viana atrapa la pelotita blanca y radiante. Pero, llegó el grito de gol, Lucho. Y llegó con Castagnoli. Ulises, el número 20, que aparece por la izquierda. Hacía hasta ese momento un buen partido. Futbolista como Matías Ávila. Y en esta acción termina definiendo muy bien ante la salida de Mauricio Viana. El rebote le acomoda la acción, la forma de resolver y era totalmente justificado respecto del trámite del encuentro para marcar esa distancia que en ese momento era mínima, pero que merecían los vialinos. Aquí estuvo cerca Damián Sáez, César, el eje delantero, para Sáez con la derecha abajo. Importante situación desperdiciada y no sería gol y no fue gol durante toda la tarde a pesar que tuvo opciones. Acá está Castagnoli. Angelito, el portero que saca con golpe puños. Reiteramos la maniobra. El delantero Angelito Aguilar, que fue la figura, Castagnoli también importante. Se reiteran los nombres que son sinónimos de la victoria del equipo de Arturo Fernández Vial. Que buscó por diferentes expedientes, con buenas figuras de tipo individual. De hecho, acá lo tuvo Cristóbal Díaz, de buen rendimiento. Cristóbal, bien. Cuando salió, me parece que en el podio podríamos poner a Aguilar, Jerez y Díaz. En algún momento Ávila también en el primer tiempo, pero en general rendimientos parejos los del cuadro de Fernández Vial. Y acá un remate de distancia de Pablo Corral buscando un expediente que podía emparejar el camino, porque trasandino no tenía una elaboración y por eso el remate de larga distancia era una alternativa. Y luego este, miren, mira, se acomoda con la derecha en esta ocasión.
Ahí está Orellana, que ya había rematado antes, había probado en Tenerife lo de su Otito y que no tuvo mucho más que esa variante. Y ese el primer tiempo, nos vamos a la parte complementaria. Segundo tiempo, de aquí en más fue un huracán el equipo del Vial. Primero el gol, la anotación de Angelito, minuto 8, segundo tiempo. Por la derecha, el grito de gol y comienzan a empañarse los vidrios por el equipo trasandino. Angelito, la figura del encuentro. Pelota en la malla. Gran jugada del Pato Jerez, que avanza, gana campo de juego, adelanta el terreno para Fernández Vial y remata ante la salida de Mauricio Viana. Y si usted está viendo esto, por favor, grábelo. Exactamente. Recuérdelo, porque esto va a aparecer en todos lados. Es el gol de la fecha. Antes una escena de trasandino que trataba de emparejar el juego cuando ya Fernández Vial estaba con total convicción. César que no podía, pero siempre está la antítesis, la otra cara. Hay partidos en los que no te sale nada y otros en los que parece estar escrito el desarrollo. Cuando alcanzaba a probar Aguilar, que ya era la figura del partido, a Mauricio Viana, pero de aquí en adelante, tú lo decías, fue un huracán, pero el gol que va a resolver el partido realmente es una joya. Es de antología, es una promoción al fútbol. El tiro al rincón efectuado por Ávila y le pega la carrera con el efecto tequila, de golpe rapidito y adentro. El Pato Jerez, vemos la reiteración. Es el golazo de la fecha, indudablemente. Claro, recién comienza la fecha, pero es el golazo. Tiene muchas opciones. Puro fútbol. Yo reitero, esto es una promoción. Cuando vean los compactos, este tiene que ser una promoción a la segunda división profesional. Golazo de Jerez, que se encumbra y también se emociona con esta maniobra. Tan emocionado como Aguilar, que va a resolver el partido antes. Este buen ingreso de Antonio Ramírez. Sí, señor. Creo que entró muy bien, le dio más frescura y que en este caso estéticamente muy buena la sacada de Viana. Pero mira, estaba todo escrito porque el cuadro de la región del Bío Bío a través de Ángel Aguilar va a resolver el encuentro y va a convertir al argentino en la figura del encuentro. No, señor, Angelito. Acuérdese que se llama, ¿de quién más se llama Angelito? Así, salud para Aguilar cuando esté escuchando todos estos resúmenes, este compacto del partido. Dirá, ah, me gustó, me dice Angelito. La familia de Aguilar va a estar contenta. El relator le dice Angelito, porque bien el muchacho en el área. Hizo un gol a lo goleador, que en el área tiene que ser realmente verdugo. La tira adentro, 4-0, mirando al cielo naturalmente este muchacho que está feliz. Le intento, la buena acción de Pablo Brito. Y atrás el portero veloso, reiteramos, zurdazo al arco, larga distancia, bien veloso, arquero sólido. Mete la zurda a Brito, que también, a pesar que jugó poco, marcó diferencia en el equipo trasandino, que reiteramos, se quedó atornillado en las últimas posiciones. Termina el encuentro, los abrazos con Aguilar y la victoria inconmensurable, arriba la alegría inconmensurable por este 4-0 sólido. Nosotros nos despedimos con esa imagen de Concepción, la noche de Penquista, pero a nosotros nos quedan escenas que mostrarle, porque la Liga 2D está tremenda. El equipo audiovisual está en un nivel, pero top, Tito Garrido, como tu relato. Si te parece que vamos con esta escena, mira. La estamos preparando. Con la Semana Santa llega un momento muy especial. Tiempos de espera. Tiempos de reflexión. Tiempos de agradecimiento. Tiempo de perdonar. Y hasta tiempos de resurrección. Tómate el tiempo que quieras. Nueva suscripción mensual para ver en Semana Santa y durante todo el mes de abril la Liga 2D completita. Es verdad, la Liga 2D completita. Bien, Carlos, las muchas gracias. Naturalmente nos vamos a estar encontrando paulatinamente en estas transmisiones. Amigo mío, Estadio Municipal Alcaldesa Esteo Rebolledo, que pases un lindo fin de semana en Semana Santa. Perfecto. Abrazo grande, muchachos, Tito, Luis y toda la gente en sintonía. Un abrazo, amigo Lucho. Nos encontramos. Abrazo grande. Buen fin de semana. Una maravilla de noche para la gente en Concepción. Y sigue la programación siempre importante de la Liga 2D.cl. Buenas noches.